Cada vez que nos proponen hacer un reto de campo, vienen a mi mente muchas cosas, porque es todo diferente. No sabemos dónde vamos a estar. Hay un constante misterio. Lo próximo que nos van a poner es esquilar ovejas. Yo creo que en MasterChef lo que está ocurriendo es que nos van a utilizar a modo de esclavitud velada. O sea, nos van a poner a hacer cosas que necesiten hacer para que le saquemos el trabajo de la granja a esta gente. Verás. No sé qué esperar. La verdad es que somos tan felices en la cocina. ¿Por qué nos quieren sacar de ahí? ¿Cuál es la necesidad? Atención, cocina. Bienvenidos a este segundo reto de campo. Realmente es súper agradable estar y recibir esta bocanada de aire. Pues está muy bonito el reto de campo. Todos los colores acá muy vivos. La gente está de buenas. Habrá que ver qué nos ponen a hacer los chefs. Para este reto van a tener que trabajar en equipos. Y ustedes saben que ser capitán es fundamental para llevar a buen puerto el reto. Sin duda. Sí, no, me gustaría ser capitana. O sea, sí, porque luego empiezo a furular como ideas que me gustaría que se pusieran en marcha, pero no, porque es una gran responsabilidad. Cocineros, para este reto rápido van a tener que trabajar con un ingrediente que está muy de moda, que es el kale. Es algo que preparo incluso con pastas, me encanta, y de verdad creo que es uno de los alimentos del futuro. Que sepáis que vais a tener que recolectar con vuestras propias manos el kale. Y con todo el kale que recolectéis, tenéis que hacer un chimichurri. En mi vida lo que he cosechado son alegrías y tristezas. Nunca he cosechado nada en el campo como tal. El mejor chimichurri, o los dos mejores chimichurris, mejor dicho, van a ser los capitanes de los equipos. Si soy sincera, me gustaría ser capitana. Entendido esto, entonces van a tener 15 minutos para hacer un chimichurri con todo el kale que habían recolectado. Ahí lo está. Con sus manitas santas los van a tomar y de ahí van a transformarlo en un increíble chimichurri. ¿Estamos claros? Claro. Que diga, chef. Sí. Nunca he hecho un chimichurri en mi vida. He comido bastantes, pero no sé ni siquiera qué ingredientes lleva. Luego, después de haber recolectado su kale, van a venir al árbol grande que tenemos acá, donde tienen todos los ingredientes para poder hacer su chimichurri. Venga, vamos a recolectar un poco de kale. Los 15 minutos incluyen todo, desde que recogéis el kale hasta que termináis el chimichurri. Ni idea de cómo se hace un chimichurri, pero me lo voy a inventar. En 3, 2, 1, ahora. Dejen pasar a la lisiada. No lo conocía yo mucho el kale, pero ya lo vi que está ahí sembradito y ahorita voy a agarrar el más bonito que vea yo. Es algo como sagrado, como un ritual. Yo vengo con un dedito malito. Entonces, para mí está siendo un poquito complicado lo de la tijera. Y aparte, me dio muchísimo terror esa tijera que se ve bien filosa. ¡Ay, no! Aquí vamos a poner la sal de los dos, ¿eh? ¿Y por qué tiene que estar más hacia tu lado que hacia el mío, eh? Me empiezo a poner nerviosa. Empiezo así como que a limpiarme, tratar de limpiarme con los pantalones. O sea, pero pues todo peor, o sea. Ándale, ya me di un llegue. ¿Ya estás en Ricardo? Ya estoy en Ricardo completamente. Ah, sí. Y pues, las, ahí va el pues la cortada. Güey, estás sangrando cañón. Espérame, no, tampoco no está tan heavy. No, pero que vengan. Me quito esto. Ya me... ¡Ay, se cortó el dedo! Yo sí quiero que la atienda y en una de esas que la saquen. Un aplauso para Tusein, que tiene que abandonar la competencia. No lo abandonan. ¡Un guante, porfa! Pobre de Ale, la impericia. Pero lo que hay que hacer es que hay que cortar así, con garrita de león. ¡Alguien que venga! ¡Un guante necesito, porfa! Afortunadamente, mi cortada era mínima, entonces lo pudimos resolver simplemente con el uso de un guante. Échamelo, dona, échame el guante. Sí, pero está chiquito. No sé qué hacen, no sé cómo cortan, no sé qué rollo se traen, pero no hacen más que rebanarse los dedos, cortarse. ¿Por qué no le piden permiso al cuchillo? Tienen que pedirle permiso al cuchillo. Ay. La Tusein, bienvenida al club de los de sin dedito, porque nos cortamos con el cuchillito. Eres envidiosa, ¿eh? No puedes dejar que Ricardo se corte solo, que te tienes que cortar tú.
chef drama queen. Me gusta robar el spotlight. O sea, no sabe igual. Otro cortado. Ay, va a ser... Vamos a ganar la competencia por dedos. Cocina, han pasado 10 minutos, les quedan 5. ¿Y poco, mami? No. ¿Pon el cuchillo plano? Bueno, sí lo podrías hacer también. Sí. Ay, ya también me corté. Un curita. Ay, cariño, otra vez. Paramédico. Lo que me faltaba, yo también me corté. Puntos menos a los que no sepan cortar, ¿no, chef? Haz una cosa. Ya no, somos vinagre el top primero. 10. Vinagre primero. Y ya lo terminas. Deberían ir al oftalmólogo a que le revisara la vista, porque en vez de cortar las cosas, siempre están cortándose ellos mismos. Mira, imponer la moda de la cortada y ya todas quieren ser como yo. Oh, Dios. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos arriba. Y un paso atrás todos, chicos, por favor, chicas. Este es un chimichurri rupestre, chimichurri de Malinalco, entonces le vamos a tener que dar el sazón y el toque tropical. Pues empezamos la degustación. La degustación de chimichurros. El primero es de Alejandra Ábalos. Sí. ¡Vamos, Ale! El chimichurri es un gran acompañamiento. Termino y a mí me gusta mi chimichurri, pero no importa si a mí me gusta. Lo que importa es que le guste a los chefs. ¿Pidieron más, Mau? ¿No pidieron nada más ahí una embarradita? Seguramente no lo voy a ganar, muchachos. Voy a reconocer que yo me pasé con el vinagre porque le eché un chorreón que se me escapó y luego los tuve que hacer ahí el chimichurri, lo tuve que sacar del bol y todo. Me quedó bueno, le puse menta y me quedó bueno. Machelo. Servidor. Puede ser que gane, ¿eh? Aunque estoy cayendo en cuenta que no le puse pimienta. Mi chimichurri quedó mono. Pero pues, aquí los que saben son los chefs. Último chimichurri que vamos a probar es el de nuestro estimado Arturo. Es un chimichurri promedio, no es un chimichurri para ganar ningún reto, honestamente. Nadia, bienvenida nuevamente. Y bueno, como tú no pudiste estar en el reto pasado, vas a tener que perder la oportunidad de ser capitana en este siguiente reto. Ok, está. Pero ánimo, echarle todas las ganas del mundo. Muchas gracias, Tati. A ti. Hola. Es que ya empezamos con esta niña. Señores del jurado, ¿ya escogieron cuáles fueron los mejores chimichurris? Es correcto, Tati. Muy bien. Las dos personas que serán capitanes en el siguiente reto son... Alejandra Ábalos. ¿Capataz? Y Carlos. ¡Bravo! ¡Órale! Creo que son justos vencedores. Espero que no me toque con el equipo de Cartinflas, por favor. La verdad. Como ustedes saben, normalmente, pues los capitanes son los que eligen a los equipos. Pero hoy vamos a cambiar. Porque en MasterChef todo puede suceder y lo vamos a dejar al azar. ¿Al azar? Al azar, sí. ¿Con acuerdo? Como vaqueros. Porque lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cada uno de los participantes van a venir cuando yo los llame y van a elegir una cucharita sin ver al azar y las van a sacar del jarrito. Me da igual el color que sea, pero no quiero estar en el equipo azul porque su cocina está súper inclinada. La amarilla también está muy inclinada, pero menos. Pero la azul es la cabaña del Chuchueco. ¡Azul! 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 ¡Adelante, Carla! Lorena. Sin ver, sin ver. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es? ¡Amarillo! ¡Amarillo! Y te pones tu mandil amarillo. Marcelo. ¡Chelo, Marcelo! ¡Chelino, Paribino! Azul. Azul. Con Carla me entiendo, aunque de repente es medio necia. Amarillo. Amarillo, vas con Lorena. Nadia. Venga, venga. Sin ver. Venga. Este. Azul. Azul, vas azul. Para allá. Pero ¿no había otra persona que pudiera sacar esa cuchara? ¿Qué? ¿Nadie? Está reñido. Va a estar bueno. Está... Amarillo. Eso. Lorena. Hermanas, yo ya estuve una vez en el equipo amarillo y
Recuerdo aquella traumática experiencia en la que no nos dieron ni un solo voto. ¡Azul! ¡Azul! Gracias, Diosita de Nadia. Por lo menos nos has traído algo positivo al equipo. Y a ti te quedó amarillo. Eso, Mau. Es la primera vez en toda un MasterChef que voy a trabajar en el equipo de Lorena Herrera. Y hasta traigo mis lentes oscuros para sentirme como que vengo del after junto con ella. Bueno, el azul está padre. Además, el amarillo está salado. Está salado. El amarillo está salado. ¿Qué equipo les gustaría que les toque? Con el azul también, allá está. ¡Ya amarillo! ¡Vas a quedar! Es que estoy contando en dónde hay ya más dedos vimos. Completos. Entonces, también en el azul. Una, dos. ¡Ay! ¡No me agarren! Los dos escogieron la misma. Ahí está. ¡Azul! ¡Amarillo! Es maravilloso ser la capitana de este equipo. Yo espero que todos los integrantes que ya estamos en esta altura de MasterChef Celebrity traigan de verdad mucho éxito a este equipo. Para este reto van a tener que preparar un menú de dos tiempos. Sopa, plato fuerte con guarnición. Muy importante la organización, así que ¿qué va a hacer cada quien? Y para este plato fuerte, les tenemos una agradabilísima sorpresa. Un delicioso corte de tibón de cordero. Me gusta. Es bien delicada esa carne. Además, para poder acompañar nuestro menú completo, vamos a tener un agua fresca de su selección. Si no se impone el ego y la voluntad de hacer las cosas uno solo, subiremos al ansiadísimo balcón. Sus honorables comensales van a ser 15 personas que trabajan en el rancho y 3 jurados. Imagínense quién son. ¡Ustedes tres! ¡No! Me encanta cocinar para la gente del rancho. Creo que se merecen una comida espectacular. No los hagáis pasar hambre a ellos ni a nosotros, por supuesto, que también trabajamos duro. ¿Qué la comida? Sí, jejeje. Oigo risas por ahí. Un punto menos para Mauricio, por favor. Pero solo para él, chef. En esta ocasión vamos a dejar el fuego y vamos a querer carbón, humo, realmente la brasa. Esa es la única forma de cocción que van a tener para sus productos. ¿Oído? Oído, oído, chef. Chef. ¿Incluso la sopa? La guarnición. Nada de utilizar fogones. Hermanas, nos trajeron unos asadores muy monos. Yo no sé utilizarlos. He visto esos en la tele, en videos, pero bendito sea Dios, está aquí la Toussaint. Les recuerdo que el equipo que resulte ganador asegura una semana más en la cocina de MasterChef Celebrity. Sí, 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 sí. Venga. Entre las limitantes que nos están diciendo los chefs y las limitantes propias, este reto está complicado, muchachos. 90 minutos para un menú de dos tiempos con su agua fresca incluida y 3 minutos de mercado que comienzan en este momento. Vamos, vénganse. Tengo claro que voy a hacer un agua de pepino con limón y menta, pero pues no hay ni menta, solo hay mentadas. A Mau le dejaron el agua. No sé qué signifique eso, pero le dejaron el agua. ¿Habéis agarrado estas ya, Ale? ¡No, no, no! ¡Ay, Carlita! Pero si has sido tú. ¿Estas las habéis agarrado, Ale? Hermanas, es que no se organizan. Tiran a matar. Ya tiraron ahí quién sabe qué cosa. Se acabó la berenjena. Pero necesitamos berenjena. Cambio de planes en pleno mercado, veo una sandía y me voy por ella. Oye, hay jamaica también. Ya llevo. Lorena está buscando la berenjena, no la encuentra. La necesitamos porque ella quiere hacer un acompañamiento para la carne. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo del mercado terminó. Yo creo que llevábamos un orden desordenado en el mercado. Porque cada quien fue a buscar ciertos ingredientes, a ver qué era lo que nos podía ayudar. ¡Capitanes! Sí. Alejandra Ábalos. ¿Qué salsa eligieron? El chimichurri. Chimichurri, muy bien. Carlos Eduardo, capitán del equipo amarillo, ¿qué salsa eligieron? Pesto con pistache. Pesto, qué rico. Muy bien. Los dos la tienen que replicar. Es que no nos van a dejar usar ningún electrodoméstico. Son...
maquiavélicas. Hoy vamos a ser bastante benévolos con ustedes y les vamos a dar una opción. Tienen los dos equipos de fuego atrás y van a poder escoger entre usar la licuadora o entre usar la plancha de su área. ¿Solo para la crema? Solamente para su sopa. ¿Es en serio? ¿Nada más para hacer la sopa? Los 90 minutos comienzan en este momento. ¡A cocinar! Calentar ya el agua que vayamos a poner en esa. ¿Dónde pongo para que tú cortes todo? A mí me da igual ahí mismo. ¿Aquí mismo? Okay. Se vino el diluvio. Bueno, Marcelo y Gavito se van a encargar de lo que es la cocción de la carne. Lorena, lista con la guarnición. Ricardo, esa sopa es tuya. Mi querido Mau, sorpréndelos con tu agua y nosotros nos encargamos de la carne. Todos a trabajar. Ya nos vamos a tardar un... si no hacemos, ¿qué? Porque es mucho pesto. Lore, lo que se decidió ya se decidió. Hay que pensar que fue lo mejor. ¿Hay más tablas? Hay que pensar que es lo mejor. Ahí, ahorita ahí donde estás. ¿Cuánta agua le pongo? Ale. Ahorita no se pone el agua. Se pone después de freírse todos los vegetales. Lo pongo ya en la... ¿En la ollita esa? Ya podemos poner este... Hicieron, ¿acá? Ahorita pican. En el fuego. Yo tengo mis dudas. Los chefs, yo les he oído que no se podía poner la olla más que en la plancha. Estoy haciendo una sopa de tomate muy deliciosa. Va a llevar pimiento y la voy a machacar porque no tenemos acceso a licuadora. Quería ponerle un poco de menta al agua de sandía, pero mis habilidades con las hierbas no son tan buenas. Agüita de sandía, bien dulce y bien fresca. Yo confío plenamente en la Toussaint, en Carlos, en Lorena. ¿Y Mau ahí está? Ahí está Mau. ¿Qué estás diciendo? No, nada, nada. Me preguntaron que cómo veo mi equipo y les digo que confío bastante. Si no sabes, quieres meter cizaña, no caigas. Sé más inteligente, no caigas. No des declaraciones que nos comprometan. No, todo va muy bien, vamos muy bien. Sin abogado no va a hablar. Carlos enseguida nos preguntó que para qué éramos buenos. Yo elegí el agua, muchachos, y en una de esas me ofrezco a limpiar los platos. Me parece que está bien que no usemos electrodomésticos. Creo que el reto se acrecenta, pero estamos capacitados para sacarlo adelante. ¿Qué salsa quieres hacer, Lore? No, pues imagínate. El pesto y el otro aderezo para la guarnición también. Ok. Me siento muy bien en mi primera capitanía. Tengo un equipazo. Vamos a hacer unas berenjenas a la parrilla con aceite de olivo, aderezadas también con un poco de limón, sal, pimienta. Y las vamos a hacer, asadas. A mí me tocó la guarnición, que inicialmente iba a ser como unas berenjenas asadas con jitomate y con una salsa de kale con albahaca, ajo y nuez, pero nos robaron todas las berenjenas el otro equipo. Entonces va a ser calabacita. Qué triste que se den a conocer de nuevo. Sí, no, Juan, tampoco, ¿no? Por una berenjena. La verdad, me siento mal de haberlos dejado sin berenjenas, pero pues ahora sí que mi capitana me pidió. Lo que estamos haciendo es una salmuera, pero una salmuera infusionada con hierbas de olor para el cordero este. Va a estar muy, muy rico, la verdad. 10 minutos de marinación para la carne es el tiempo más o menos perfecto. Estoy picando y picando y picando y picando y picando. Yo creo que lo que hace es castigarme. Castigarme porque sabe que voy a llegar a la final y que soy un peligro para ella, para cansarme. Este más o menos ya está. Este más o menos ya está. Vamos muy bien, muchachas. Nada más no se me aloquen. ¿Cinco minutos? Sí. Pero yo digo que lo dejes abierto porque en serio está muy caliente. Está muy rudo. Sí. Zoom, a ver, nada más esta rica agüita hecha a mano. ¡Qué delicia! Es que todo está en cómo vendes las cosas, Mauricio, también tú. Es la primera vez que voy a hacer agua de sandía, pero en MasterChef todo puede pasar. Sí. Ale, ¿quieres? Te lo paso nada más, o sea, solamente le quito la de esa ya, ¿verdad? Sí, nada más. Lo más importante es de entrada tener el agua.
porque eso nos quita tiempo y nos quita atención. Ustedes ya están en los ríos. Sí. Vamos a ver si... Mira, ya le bajé la temperatura a 280, que es la temperatura del horno. Entonces ya podríamos cerrarle ahora, ¿sí? Sí. Y dejar 3 minutos, volteamos, que son las cocciones ya mixtas. Ok. ¿No? Y ya le dejamos 3 minutos, ahorita volteamos, y luego si le falta un piquito, ya cerra y sellamos nada más otra vez, le damos otro... Así que deberíamos empezar también a servir las aguas, por lo menos. Ah, ¿tiene tiempo también? Sí. Ya le puse los 2 minutos. Okay. Y ella ahorita lo cambia, lo voltea. Ya llevaba como uno. Por eso, 3 de un lado. Ah, ok. ¿No? El agua ya estás tú, ¿verdad? Es así como pero la si estás haciendo y le echas los cachos de sandía. No, mano. A mí la verdad no se me hubiera ocurrido porque si la colamos es para que no tenga eso. Pero bueno, es el capitán y se le obedece. He tenido unos momentos en que yo me estaba mareando a ver si iba a morir aquí por cortar a esta mujer el castigo que me ha impuesto. Cocineros, atención. Les quedan 60 minutos nada más, ¿oído? ¡Oído, chef! Chef, deme un vaso de agua, chef. ¿Te estás muriendo, Carlita? Tengo muchísima sed, me voy a marear y me voy a caer. Capitán Carlos. Sí, señor. ¿Tiene usted un reloj por ahí? Sí, señor. ¿Por qué? Porque de casa vengo con reloj. ¿Cómo para contar? ¿Sí? Aquí está, señor. Lo acabo de sacar del empeño, señor. ¿Por qué? Se ve. Bueno, nos vemos. Estoy viendo de reojo que se acerca el chef José y le dice a Carlos Eduardo que si el reloj... Que... Por lo que vemos en tiempos, vamos bastante bien. La verdad, yo le quería quitar esa molestia al chef José, que lo estuviera diciendo a cada rato, pero qué amable que... Pues él lo hace feliz. En cuanto alguien pueda... ¿Me puede, por favor, despelucar lo que es el perejil? Puras hojitas. Pero querías ese equipo, Ábalos. ¿Querías ese equipo? Sí, quería este equipo, claro. No molestes más. ¿Y nadie te está ayudando con el perejil? Déjanos en paz. Esa dinámica que tenemos Carla y yo tiene que ser de esta manera. Teníamos que trabajar simultáneamente y de preferencia pegaditas para no estarnos gritando. Qué rico huele el pimiento, de veras, ¿eh? A veces nos perdemos de la magia del sabor con la licuadora. No hay nada como una buena cosa molcajeteada. Te recuerda sí, a tus sobre raíces. Sobre todo el agua de sandía. Sí. El agua de sandía va a quedar. Va a ser un poquito casera, un poquito rústica, un poquito, pues, para aquí, para el campo. Yo creo que debe estar, ¿eh? Es fundamental estar probando y es fundamental que todo el equipo pruebe. Ale. Sí. Te voy a dar a probar el cordero para ver cómo lo sientes. Sí, sí. Oye, te lo llevo. Con ese término es como nos vamos a ir para preparar 34 T-bones de cordero. Es una barbaridad. ¿Sabor? Ya, sí. Perfecto, está divino. Listo, lo pruebas. Sí, sí. Va. Listo. Nos la da a probar a todos y ahí es en donde decidimos, ya quedó en punto. Nos va a quedar bien. Alejandra Tussain ganó la otra vez el reto porque sabe de carnes, entonces... Ok, está justo en su punto. Papantla, así entonces, es. Entonces, esto así es como tenemos que estar. Así tenemos que estarla entonces, para que reposando se acabe. Exacto. Entonces, realmente son 3 minutos y 3 minutos, 6 no más. Sí. Las pruebas nos quedan increíbles. O sea, realmente llegamos al punto medio de la carne. Este fue un experimento donde la perfumamos con hoja de limón. Y el chiste es que quede... Pero sí va a quedar doradito de un lado. Claro. Sí, pero el chiste es que justamente se sigue cocinando. Ay, huele a triunfo, huele a sabrosura, huele a pasión, huele a telenovela de sangre, pasión y sazón. ¿Ay? Nadia, ¿qué proteína tienen? Ya lo verás. ¿Qué te importa? ¡Ay! Nadia, Diosito se va a enojar con esa respuesta, ¿eh? Me da igual. ¿Qué rayos te está sucediendo, tía? ¿Qué es lo que te pasa? Señores, creo que tenemos un problema aquí. Yo no quiero que me los penalicen por este hecho. Teníamos la opción de licuadora o del grill. Y no sé por qué esta olla a presión apareció en la estufa. Entonces, vamos a terminar allá, por favor. Es que como dijeron fuego, ¿qué dijeron? Parrilla, fuego. Ay, pues,
Es lo mismo, ¿no? O sea, yo no sabía que esa de allá tenía un nombre. Nunca fue hecho con malicia. No. Ay, no, es que las cosas nunca se hacen porque con malicia. Porque los azules sí son malos. Mire. Entendimos las cosas mal. Nunca se hacen con malicia. No, los azules no. Sí son de esos, pero nosotros no, Che. Tengo mis asegúnes y tengo varias versiones de los hechos. Pusimos atención, Chef Betty, pero entendimos mal. Creíamos que se podía usar el fuego de las hornillas. Ahorita lo pasamos para la plancha. Claro que sí. ¿Este es albahaca? No, es limón. La albahaca está allá. Pero es que esto está apagado. Sí, eso está apagado. No, pero es que nos dijeron no, que... No, está apagado, está encendido. No, este, mire, este no... ¿Toca ahí? Sí, está caliente. ¿Tenemos que cambiar? Puede ser que no lleguemos a tiempo con la sopa, pero va a estar calientita. Podrías utilizar la plancha, no los fogones. Ah, no los... Nadie habló de los fuegos. De hecho, se hizo mucho hincapié en que no se podía utilizar los fogones nos han dicho y solo que la plancha, sí. Pero para la sopa. Además, es que se lo he dicho a la capitana. Oye, nos han dicho que la pongamos la olla en esto. No. ¿Cómo nos vamos a poner la olla en esto? Así nunca se va a hacer. ¿Tomas tú las decisiones? Pero es que si no... Carla. No la hemos puesto por gusto. Carla, lo que podéis utilizar es eso. Vale, pues te lo puedo repetir 70 veces. ¿Vale? Tenéis que agarrar esta olla y lo que sí podéis hacer para que hierva más rápido es poner un poco de aceite y poner la base encima. A mí no me quitas la olla tú de ahí. No me quitas la olla tú del fuego. Puedes ponerte como te pongas. Pregunta a quien quieras. ¡Hostia, cómo pesa esto! Y ahora pon la olla encima, rápido, ¿vale? Ya. Si tú eres fuerte. ¿Puedes? Vale. Y eso lo que va a hacer pero es que... Pero está inclinado. Es igual, pero se va a hacer que se caliente antes. Carla, es demasiado explosiva. Es una dinamita en la cocina. Escúchame un momento, porque te voy a decir, no para que me contestes, sino para que lo escuches. Es vuestro problema el tener la plancha encendida o no. No es cosa mía. Ya. Aquí yo te doy una mano. Sí. Hasta ahí el problema tuyo. Eso tenía que estar encendido, tenía que estar caliente y tenías que controlar tu sopa. Si no lo has hecho, insisto, problema tuyo. No problema tuyo, sino problema de tu capitana que no se ha fijado y de rebote, problema tuyo que no claro, pasarás. Claro, no. Bueno, sí, pero ya lo hemos puesto. A ver si se calienta. Para ti la perra gorda. Gracias. Primero me enojo porque estábamos en el Titanic. Se está hundiendo el Titanic porque por sus santas narices la han puesto en el fogón cuando sabíamos que la teníamos que poner en la plancha. Con muchos platos, así que yo me voy adelantando, formando pues mi guarnición, mi acompañamiento para que no nos gane el tiempo. ¿Esta es la albahaca? Sí, no sé, huele la. ¿Cuántas semanas llevamos y no sabes si sigue? No, ¿sí? No sé. Sí, esa es la vaca. ¿Cuántas semanas llevamos? Más rápido, que hay un hablador. ¿Cuántos llevamos? Vean. Alguien ayúdele a mi niño. Necesitamos ganar, por favor. Les quedan 20 minutos, ¿oído? Gracias, chef. Y es hora de comer y somos 18 comensales que tenemos mucha hambre. Sí, chef. Así que revisen cocción, sal y presentación, ¿oído? Sí, oído, chef. Sí, ya acabé. Mao, les tengo una mala noticia. Como no me gustó ver el agua manejada con la mano, hay que hacer agua nueva. Empiecen a ver de qué la van a hacer. Ahorita te ayudo. ¿Sale? De acuerdo, chef, por supuesto. Oído, chef. ¿Podemos ir al mercado, chef? Ahorita te ayudo. No lo puedo creer. Este es un mal chiste. Me siento abandonado por el señor, por Dios que es jarocho. No sirvió de nada su exprimida de sandía. Yo siento que ahora sí lo hicieron enojar. Ya vamos a emplatar. Por eso, que sirvas un par de vasitos más que haya por ahí para tenerlos de... Y los dejamos por allí, okay. Porque acaso se estropean por lo que sea. Ya no hay. Nada más le digo a la chef Betty y a todos los responsables de MasterChef Celebrity que si se me bota el ombligo y me sale una hernia por cargar la sandía y el garrafón, esperen, mis abogados les van a hablar. Hay dos. Bien, espero que estén bien, que queden a término medio para que la puedan disfrutar y quede jugosita la carne. Ay, Dios, va a llover. Pues entonces déjasela. Sí. Mira que no me he cabreado en ningún momento, pues hoy me voy a cabrear.
Tranquila, Carla, sí lo logramos. Tranquila, tranquila. Llevo ya de 8, 10, 12, 14, 6, 18. Yo estoy sacando la carne del asador en ese momento. Yo estoy metidísima porque pues sabemos que la carne tiene que ser lo último que metes. Creo que es Lorena quien está diseñando todo el emplatado. Sí, Gabito. ¿En corazón? Sí. Da igual, no tenemos tiempo. Ponerlo como sea. Estoy harta de todos. Me tienen hasta aquí todos. Luego dicen, tiene que estar ahí todo. Pues sí, pero no cabe. Pero aquí está. A ver, vamos a contar otra vez. Al final del día siempre se termina haciendo lo que Lorena quiere. Si usted observa y escucha, usted se dará cuenta. ¡Celebridades! ¡Atención! ¡Les quedan 3 minutos! ¡3 minutos únicamente! ¡3 minutos! ¡Capitanes! Sí, sí, sí. ¡Carlos Eduardo! ¡Alejandra! Sí, sí. ¡3 minutos! Muy bien. Tengo serias dudas con los términos de las carnes. Tengo serias dudas con el sazón de la sopa también. Ayúdame a contar nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y este 18. Y este 18. Corriendo, corriendo como siempre, con todos. Porque no hacen las cosas ordenadamente, porque están a la tontería. Ay, vamos a sacar las chuletas puntual. Siempre para que estén calentitas y se la puedan comer calentita. Que calentita ni que 8 cuartos. ¿Tú has visto el tiempo que hace? Gracias a Dios que me traje un montón de limones. Me traje un montón. ¿Sí, no? Y los agua con romero, si quieren. Si quieren, es un gran antioxidante. Como ya también no alcanzaba, pues los rayé todo de la cáscara. Toma. Sí está buena, pero pues esa agua de limón tampoco hay mucho pierde, muchachos. O sea, no me van a dar el premio de la gastronomía 2022 por esta agua. ¡Atención! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La verdad es que no sé cómo nos va a ir. Dudo, tengo enormes dudas de este reto. Equipo amarillo, puede traer su sopa y su plato fuerte, por favor. Podemos romper la maldición del amarillo. Podemos romper la maldición del amarillo. El amarillo está salado, pero lo vamos a romper. El amarillo está salado, pero lo vamos a romper. Bueno, nosotros somos el equipo amarillo que tratamos como un homenaje, más que como un homenaje, como un agradecimiento al trabajo que hacen ustedes manual totalmente para cosechar y sembrar estos productos naturales, hacer una sopa artesanal igual que el cordero. Todo esto fue hecho absolutamente sin usar una licuadora, fue hecho en molcajete. En el caso del cordero era muy importante, como nos lo explicaron, que llegara en un momento jugoso, que no llegara ya pasada de cocida, que llegara un momento término medio, casi rojo incluso, para que pudieran sentir los jugos todavía de la carne. Gracias por permitirnos darles las gracias. Muchas gracias. ¿Qué hacemos con esto ahora? Pues es que, o sea, no hay forma, o sea, esto está buen crudo. Provecho para todos y mucha suerte. Mucha suerte. O sea, no hay forma de comer esto. Hermanas, ya viendo en retrospectiva y ya viendo todo el emplatado de la carne, como que sí se ve cruda. ¿Qué bueno? Uy, el pesto está más salado. De la fregada, entonces ni lo probamos. Y esto está complicado. Muchas gracias. La mano santa, señor. Creo que me pusieron demasiado queso a la sopa. Garzón, s'il vous plaît. Veo que corta y dice, está crudísimo. No sé si se refiere, amigo, a la carne, pero en las dos cosas es cierto. Chicos, con toda la confianza, no se lo coman porque está crudo, ¿eh? Por favor. O sea, no nos vayamos a enfermar porque no está cocido. ¡Qué pena, hermanas! Perdón, esa no era la intención, perdón. Y la idea era una mala de tener la hoja de aguacate y... Y el té de limón, porque amarraron su hoja de aguacate con el té de limón, pero no alcanzaron a tener el cocimiento que debían de tener. Pero ni de cerca, que es lo que yo no entiendo, porque es que ni se asomaron a esa... Y la sopa parece una salsa, pero mal puesta. Creo que nos falló la novatez, nos agarró. ¡Carlos!
Sí, nada sí. más lo que quiero saber es quién fue el responsable de la sopa. Okay. Ricardo. ¿Y quién fue el responsable del pesto? Lore. ¿Quién fue el responsable de la carne? Ale y yo. Ok. ¿Se pusieron de acuerdo en cómo iban a preparar su menú? Sí. Sí hubo un rollo de equipo de decir, no, pues es un error compartido. Bueno, menos Mau, que dice que a él le quedó increíble de su agua y que a él, por favor, lo tomemos aparte y que él debería de subir al balcón por saber preparar las mejores aguas frescas. ¿Qué os pareció la sopa? De verdad, ¿eh? No quiero maquillaje. Pues creo que nomás faltó tanta sal a la sopa, ¿no? ¿Tanta sal? Uh-huh. O sea, que estaba un poco saborida. La sopa también dicen que quedó medio cucha. Yo estaba bien feliz con mi sopita de tomate y pimiento morrón. ¿Y la carne? ¿Cruda? La carne está cruda. Totalmente. Sí. Cuando estaba recién salido de la parrilla, no se veía tan crudo como en cuanto se enfriaba. O sea, en general podemos decir que le faltó a todo un bastón. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con absolutamente todo y están siendo bastante honestos. Sin ser groseros. Sí. Así es. Pero realmente es como se han tirado toda esta comida a la basura. Esto es un juego y dimos nuestro 100%. Yo creo que cada quien en lo que estaba haciendo se esmeró por hacerlo mejor y de eso se trató. Y bueno, la carne estuvo cruda, lamentablemente. Equipo azul, por favor, tráiganos la comida. Siempre nos ponemos nerviosos al presentar nuestro plato, pero estamos sumamente conscientes de que nos quedó exactamente en punto la carne y la sopa es una delicia, la berenjena y las papas. Todo quedó muy bien cocido. Muy buenas tardes, es un placer para nosotros recibirlos aquí en Rancho San Jacinto. Que les estamos entregando un platillo completo, rico y con la carne muy bien hecha. Estoy muy orgulloso. Esta comida, que se compone de una sopa de vegetales de la milpa, es una sopa que tratamos de integrar todos los elementos que pudiéramos hacer en un platillo muy sustancioso, sobre todo muy sano. Y también hicimos un tibón de cordero con un chimichurri en donde integramos también pues, la maravillosa kale que tenemos aquí, que se da en este rancho San Jacinto. Y tenemos también la fortuna de servirles una berenjena al horno con aceite de olivo y unas papas con romero. Espero que les haya gustado y que lo disfruten muchísimo. Fue muy difícil la cocina del día de hoy en el campo porque nos tocó lluvia, nos tocó sol, nos tocó lodo, nos tocó un declive en la cocina. Se nota el carácter, o sea, el carácter del equipo en general. Venga. Como que ellos trabajan mucho mejor en equipo, probablemente el otro equipo trabaja mejor en individual. Así es. En general, ¿eh? Luego hay excepciones, pero... No, y tenemos una sopa más sustancia, ¿no? Hay mucho trabajo de mucha verdura picada, casi te puedo decir que bastante bien. Sí, está bastante regular por primera vez. Por primera vez. Tenemos una berenjena que digo, yo dudaba que estuvieran cocidas. No, pero está bastante. Y además no se amargaron para nada en la forma en cómo la cocieron. Algo puntual bueno de ellos es de que estuvieron muy bien organizados. Cada quien, había una persona en cada una de las áreas. Esta le estaba haciendo la sopa. Yo veía a Gabito con Marchel haciendo la carne. Los acompañamientos y otros la salsa. Entonces están trabajando en lo que cabe tranquilos, bien. Iba moviéndose poco a poco y ese es el resultado. Al final del día tenemos una sopa que todo tiene un punto de sal bajo, yo siento, pero tenemos comida de verdad. No, tenemos un menú logrado. Así es, sí, lo que se pidió, ¿sí? Resultó bien. A mí el agua me encantó. Sí, el agua está muy buena. Está deliciosa. Bueno. Yo sabía, el agua de sandía no tiene pierde. Me tardé como 40 minutos en hacerlo, entonces más vale, chef, que le haya gustado. Oigan, pues muchísimas gracias, primero, por ser parte de este gran reto. Para nosotros estar en Rancho San Jacinto es hacernos sentir en casa y ustedes lo logran. Y gracias por el trabajo que ustedes hacen en el mismo rancho. Yo vi las caras de todos los comensales mientras estaban degustando nuestros platillos y puedo asegurar que les gustó muchísimo. Cada uno de los comensales, incluidos los jurados, va a tomar un tronco y lo va a depositar en la carretilla del equipo que más le gustó. Espero que no sea un rollo que se inventen los chefs, en verdad. Espero que sea
a favor nuestro y que sea una sorpresa agradable. Comenzamos con los votos. Empezando por ti. Ah, bueno. ¡Qué guapa! ¡Qué simpática! ¡Ay, qué para bien! El primero, ay. Ya, vamos a romper la maldición. Rompamos la maldición. Rompamos la maldición. Amarillo, amarillo, amarillo. Esto que está haciendo el equipo amarillo me parece. No sé qué tendría que pasar en mí para comportarme como se está comportando el equipo amarillo. El equipo amarillo está dando un fiestón. El azul está de pena ajena, o sea, parece que ni siquiera quieren estar en la competencia. ¿A qué equipo? No sé de qué influenciar. Recuerda el sabor de lo que probó. Por mucho que se pongan a gritar y por mucho que se pongan a hacer la fiesta ridícula que hacen, porque justo precisamente la que me llamó a mí ridícula va y no ha parecido más ridícula que en este capítulo. No conozco a nadie que por más chistes que haga, por más porras que haga, si su platillo está mal hecho y si la comida está mal entregada, los vayan a perdonar. ¡Amarillo! ¡Tenemos tu número de empleado! Señores de Amarillo, yo sé que ustedes tratan de enmascarar con relajo su incapacidad de hacer una buena comida. La pena sigue siendo con los comensales, más allá de con los chefs. No coincido con que hay que ponerle la mejor cara de esta manera a la desgracia. Alguien que pierde tiene que perder con honor. ¡Amarillo! ¡Amarillo! Está muy, muy serio, ¿no? ¿De veras ustedes ven así una final, así de aburrida? Yo lo pensaría dos veces, ¿eh? Acá estamos los ganadores. ¡Chique, de bola! ¡Amarillo, ma! ¡Chique, de bola! ¡Amarillo, ma! Lo más triste del caso es la porra que se acaban de echar. Que eso no lo escuchábamos desde el cumpleaños de mi abuelita. ¡Amarillo! 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 Se pusieron de acuerdo, hicieron conteo de 1, 2, 3. Ni siquiera entraron a tiempo. Vergonzoso. ¡Amarillo! ¡Mira! Muchas gracias. Es muy probable que no subamos al balcón. Tenemos el autoestima por los suelos, no les voy a mentir. También ya estamos vueltas un poquito locas, o sea, ya la cabeza ya no nos da. En lugar de llorar, reímos. En lugar de enojarnos, estamos así con un ataque en el corazón. ¡Amarillo! 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 Era lógico, ¿no? Con una carne completamente cruda, bueno, pero pues no pasó a nada. ¡Amarillo! 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 Faltaba sal. Podía haber estado mucho mejor el punto de la carne porque había diferentes carnes, las había que estaban más finitas, las había que estaban más gruesas. El chimichurri estaba rico. A la patata le faltaba sal, la berenjena le faltaba color. Estaba como hervida. ¡Amari! ¡Híjole! ¿Amarillo? No, amarillo. ¿A poco en serio o no?
Estoy en total acuerdo con su veredicto final. Señores, pasa técnica. Nunca pudieron utilizar bien su asador. No había caramelización en la carne. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. La salsa no tenía sal. Al final empezaron a poner. Ya les habíamos mencionado que cualquier salsa que tenga mucha cantidad de aceite es muy difícil disolver la sal ahí. Pues miren, perdimos por la carne cruda, que los encargados eran Carlos Eduardo y Alejandra. Y sobre todo el trabajo del equipo del líder, porque parecía que existía otra líder que era muchísimo mejor y estaba viendo otras áreas del equipo. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿Pero el agua bien? Ya van dos opiniones de dos chefs y nosotros vamos adelante. Tenía de verdad todo para hacer un gran banquete los dos equipos y siento que nos quedaron cortos. El producto era extraordinario, la parte técnica de los equipos era de primer mundo y pues me faltó garra, me faltó entrega, me faltó más supervisión de los capitanes a cada miembro de su equipo. ¿Usted dice que me faltó autoridad? Tomaré nota de ello. Yo espero más de ustedes. Gracias, y mi voto va, gracias, para el equipo azul. Gracias, chef. Siempre es muy objetiva en sus comentarios y en esta ocasión nos favoreció. Muchas gracias, chef Petty. Equipo amarillo, han obtenido la cantidad de 5 votos. Que Dios nos agarre confesados, muchachos. Equipo azul y ganador de este reto, tienen 13 votos. ¡Felicidades, equipo azul! Estoy a punto hasta de besarle. A lo mejor y no duerme en el sofá. ¡Equipo los sombreritos! Continúan una semana más en la cocina de MasterChef Celebrity. Equipo amarillo. Lo que más me preocupa de que el equipo azul asegure un programa más, es que ese programa, si nada más se quedan ellos, va a estar aburrido, muchachos. Va a estar aburrido porque están bien apagados. Hola, Alejandra. Estás bien feliz, ¿verdad? Sumamente feliz. Felicidades para ti y para todo tu equipo. Muchísimas gracias. Pero tengo que decirte una cosa. Tu responsabilidad como capitana aún no ha terminado. ¿Quieres saber de qué se trata? Sí, sí, quiero saber de qué se trata. El ser capitana tiene sus beneficios y quizá también sus situaciones importantes. No sé qué me van a hacer ellos decidir en este próximo reto. Bueno, démosle la bienvenida a nuestros participantes que regresan de un duro reto de campo. ¡Adelante! ¡Bravo! Feliz de volver a reencontrarme en la cocina más famosa de México, en MasterChef Celebrity, en esta ocasión, segunda temporada. ¿Qué pasó aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Chef Coserra! Aristeo Cázares está de vuelta en los reality shows y ahora en MasterChef Celebrity. Son las celebridades de MasterChef Celebrity, primera temporada. Estoy feliz de haber regresado a la cocina más famosa de México. La verdad es que no puedo vivir sin mí. No existe MasterChef Celebrity sin Bebesita. Matilde Obregón, ¿cómo estás? Por allá atrás, la Bebesita. ¡Holi, Bebesita Tati! Stephanie Salas, querida mía. ¡Mua! William Valdés y Pati Navidad. Me remontó definitivamente a toda la temporada donde estuve. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¡Gracias! ¡Felices! Veo en redes sociales que hay algo entre ustedes dos, ¿no? Una muy buena amistad. ¿Sí? Amor sí, secreto, es prohibido. Lo sigue negando, Bebesita, lo sigue negando. No ha servido mi comidita tan sabrosa que le hago. Se le quema el agua. Se sabe que mi relación con la... Nuestra amistad, porque no hay relación. Y verla otra vez ahí, escucharla, es como volver a vivir esa etapa de mi vida de MasterChef. Matilde, ¿tú sí sigues cocinando? Sigo cocinando, estoy en clases. Y bueno, ya está, me voy a casar. ¡Válgame Dios! ¡Gracias a la cocina! ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Ay, este es nuevo! ¡Ay, me gusta lo nuevo, Chefcito! ¡Oli! ¡Steffi! ¡Chef! Emocionada de verte. Yo también. Y emocionada de pensar que estuviste así de ser nuestra campeona de MasterChef.
Celebrity Primera Generación. Ya. ¿Cómo te sentiste? Uy, me sentí... Es el momento más maravilloso de mi vida. Ay, chicos, pues después de esta maravillosa sorpresa de tenerlos aquí nuevamente en MasterChef Celebrity, vamos a darle la bienvenida a los MasterChef Celebrity de esta nueva temporada. ¡Aplauso fuerte, celebridades! ¡Bravo! ¡Adelante! Otros que van a venir a decir, vamos a cocinar y subimos al balcón. Carla ya empieza a decir, me metieron otros cinco. ¡Hola! Hermanas, estoy muy emocionado de ver a Pati Navidad. ¡Ay! Ok, esto se va a poner rudo. Nada más falta que también me los quieran regresar a ellos como a Nadia. Moría de ganas por conocer a Pati Navidad porque es mi paisana. La adoro, me encanta cómo es. ¿Y qué tal esta sorpresa con sus colegas de MasterChef Primera Temporada, Celebrity? Dije, ¿cómo no estoy allá abajo con Pati Navidad? ¿O cómo no estoy abajo con Stephanie Salas? Porque me hubiera encantado. Y también con Matilde Obregón. Eran mis preferidas en el primer MasterChef Celebrity. Capitán Azul, Alejandra Ábalos. Presente. ¿Nos puede hacer favor de bajar? Porque la necesitamos aquí abajo. Hermanas, yo ya puedo intuir con este poder femenino que Ábalos va a hacer los equipos, Ábalos va a decir con quién nos toca. Una verdadera capitana a veces tiene que tomar decisiones más difíciles. Para el siguiente reto, vas a tener que sacrificar a uno de tus compañeros de equipo. Que se vaya al reto de salvación. Música de suspenso. Y ya sabemos a quién queremos que esté abajo. No la quiero ni mirar, no la quiero. No, Ábalos, no me vayas a hacer esto. Somos amiguis, hicimos nuestra primera cocinada juntas. Hagamos la última. ¡Sí, que te vuelva a mi mamá! ¿Me aventó la chancla? Nadia, eso es ira. Y la ira es un pecado capital, mami. Todo puede cambiar. Sí, todo puede suceder. Incluso hasta mi decisión puede ser cambiada. Todo puede suceder. Te vuelvo a recordar, como te recordé en los anteriores tres episodios, que estamos jugando, que sois los 10 últimos y que va a ganar el mejor. Que seas mala. No, que seas inteligente. Vuélvete la villana de la novela, hermana. Sí, señor. Lo tengo presente. Yo nada más quiero recordar que Nadia ya no estaba aquí. ¡Ay! Alex está volteando a verme demasiado. Tengo que... pensar. A quien tú consideres que menos merece el balcón. No quisiese que nadie del balcón estuviera aquí, pero ya que me preguntan, pues Nadia es la que ha estado en menos programas, en menos retos de eliminación, y es la que le toca. Pero voy a decidir porque baje Nadia. ¡Ah! ¡Hermana, yo no fui! ¡Qué poca, mi Ale! ¡Gracias! Diosito de Nadia, te agradezco que te hayas llevado a Nadia. Sabe, porque trae su libretita, ¿eh? Es un buen indicador. Yo siento que en mi MasterChef la verdad es que nos queríamos más. Aquí se tiran bien feo. Sacrificó a mi bebecita Nadia. Nadie que tiene la culpa. Es muy buena. ¿Te acuerdas cuando me diste las hormigas chicatán? ¿Sí te acuerdas? Hermanas, lávalos. ¡Pum! ¿Te acuerdas de ese detallito? La chicatana las comemos en Oaxaca. Ale, Ábalos y Alan, ¿ok? Cuando a mí me toque repartir una proteína, el producto más difícil se lo voy a dar a Nadia. A ver, no. No, a ver. Porque hay un Dios que todo lo ve. Hay dioses que todo lo ve. Permítanme. Y eso de que el Ábalos te hubiera guardado las chicatanas, lo celebro. Tengo que decir algo. A ver. Para mí, darte las hormigas chicatanas que son de mi tierra, Oaxaca, es un honor. Ya, falsa.
Yo siempre he dicho que la venganza es un manjar que se come frío. Te doy este puñal y dinos, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Tenías ganas de cocinar, ¿no? Siento que mi corazón está sangrando por dentro. De verdad. Me duele el alma. Ale Ábalos pareciera ser pura dulzura. ¡Qué resentido! ¡No! No, no, pero nos fuimos a eliminación por esas chicatanas. Nos fuimos a eliminación. Pero aquí estás, mi Ale, ni tú ni Ale. Ah, no, ya, pasamos el trago amargo. Pero también es conocida como Alessandra Ábalos, la viuda negra. Nadia, pues qué bueno que tienes muchas ganas de cocinar. Y qué bueno que tengo amigos. ¡Claro! Tenemos mucho que hablar. Yo caí en el piso porque no podía creer tanto. Estoy viviendo. Vas a entrar al reto de salvación y si pierdes, puedes llegar a estar en el reto de eliminación. La elección es la correcta. Nadie puede con esto y con mucho más. Venga, eso es. ¡Ay, qué! Arturo, te vemos tanto en el balcón que nunca nos da tiempo de informarte de tu ventaja. Tu ventaja es la asesoría personalizada de un chef en el reto que tú quieras. Wow. Excepto en un reto de eliminación. Correcto. Ese es tu comodín cuando tú lo consideres. Gracias, ¿okay? Tatiana. Gracias. Muy bien. Para este reto de salvación van a necesitar la ayuda de la experiencia. Es por eso que ustedes van a trabajar en parejas con sus compañeros, celebridades de la primera temporada. La única con quien querría yo cocinar a lo mejor es con Matilde o con Stephanie, seguramente. Desde luego, con una que va hablando como Nadia, pero moviendo el contorno, con esa menos todavía que con la de los nanobots. En este reto vamos a hacer procesos cocinadas olvidándonos de la tecnología. Si me siento nervioso cuando voy a cocinar con tecnología, imagínense ahorita que no hay ella. Oído cocina, vais a tener que cocinar un plato completo. Proteína, salsa molcajeteada, atentos, tortillas de nixtamal y todo completamente usando herramientas rústicas. No vais a poder utilizar nada de tecnología. Todo lo vais a tener que hacer a manita. Ay, no, ya, por el amor de Dios, denos un descanso. Esto se llama, a nivel mundial, slow food. No utilización de los electrodomésticos, nada que vaya con luz, enchufado, pero sí van a tener estas joyas. Cocinarán como si fuera en las épocas de nuestros bisabuelos. ¡Ay, vamos a la cocina sin electrodomésticos! ¡Gran alegría! ¡Qué creativos son, eh! Bien, van a poder utilizar el metate. Seguro esa fue idea de mi chefcita Betty. Solamente nos quiere usar el molcajetito, el mecate, el tepate, tepalcate. ¿Cómo? En este caso, no lo tienen que calentar por abajo, solamente es la utilización con el mestapil. Me dicen que mal para el metate, bueno para el petate. Importantísimo, utilización de la madera. Ajá, no pueden utilizar ni espátulas de goma, miserables, nada. Hay una técnica para poder utilizar el mezclapil. Entonces, mucha muñeca, también acá. Celebridades, ya saben cómo van a cocinar. Ahora solo falta saber qué y con quién van a cocinar. Y para eso, ustedes se tienen que colocar frente a cada una de las campanas, así. Esa campana me está llamando y voy tras ella. Tres para un lado y tres para el otro. Claro, mi intuición me hace correr por esa campana y que nadie me la gane. Aquí está Pati Navidad o Stephanie Salas, sí o sí. Ale Tusén, tú que eres la mística, levante su campana. Anda. Te toca cocinar con... Bebecita. Guajolote me gusta, guajolote no tengo ni idea cómo hacer, pero es como un pavito, ¿no? Sí, fácil. La que quiero está aquí. ¡William! William Valdés. Bueno, pero está guapo. A ver, una, dos, tres. ¡Matilde, chisme! ¿Qué es esto? ¡Jabalí! ¡Jabalí! Me encanta echar chisme, pero no me puedo desenfocar. Mauricio Mancera. Ya, abre tu campana. ¿Qué es? ¡Ah! ¡Bendito Dios! ¡Stephanie!
Me tocó con Stephanie. Vamos a implorar al Ave María, que es su éxito y es la que nos va a escuchar. Primero, Carlos Eduardo Rico. A ver, abre tu campana. Venado también. Venado. ¿Y con quién te va a tocar cocinar? ¡Ah, con Pati! ¡Con Pati Navidad! ¡Ay! No me digan en la esquina. El venado. Una, dos, tres. Jabalí. Con Aristeo. Tenía Pero razón. Sí se puede. Me encanta que me haya tocado Aristeo porque él ya tenía toda la experiencia de MasterChef 1. Cocina, atención, es importante que sepan que a todos les tocó piezas que son bastante duras. Sean inteligentes, estrategas, son los últimos 10. ¿Oído, cocina? Oído, chef. Venga. La tortilla yo la hago porque soy re buena en la muñequeada. Celebridades, les recuerdo que van a tener 45 minutos para hacer su platillo, pero ahorita nos vamos primero al mercado. Y los 3 minutos del mercado empiezan en este momento. Vamos, las bolsas. Vamos a hacer un estofado de jabalí. Vamos a darle mucho caché. Vamos a echarle vino blanco. A mí se me antojan unos frijoles bien, bien puercos. Me salen los frijoles puercos, la verdad. Espero que me salgan. Quítate, William. Bueno, es que vamos a hacer un entomatado porque nos tocó guajolote. Entonces vamos a hacer un entomatado, pero con tomate verde. Yo agarro. ¿Qué? Sentí que íbamos al súper y es como que no sabíamos ni lo que íbamos a agarrar. Y cada se fue por diferente pasillo. Y de repente nos volvimos a encontrar y traíamos lo mismo. Sí. El ajonjolí, ¿no te acuerdas dónde quedó? Mientras yo me robo el carrito de Mau y lo lleno de cebollas y luego al otro le pongo también más especias. Qué pena contigo que te haya tocado ser testigo de la inseguridad que hay en este foro. Nos toca jabalí, algo muy parecido al cerdo, por supuesto, un poquito más dura la carne, pero yo creo que con las indicaciones y el plan que trae Nadia para prepararlo va a ser sencillo. Orégano ya tenemos. Pimienta. Vamos a hacer un venadito marinado en cítricos que son naranja, limón y un toque de mandarina. 10, 9, 8, 7. Se les acaba el tiempo y están nerviosos. 5, 4, 3, 2, 1. El tiempo de mercado termina en este momento. Todos afuera. Oye, no, pero qué mala onda que ya tienes tu compra y de repente alguien agarra todo tu mandado. Pero se les va a salar ese platillo. Sí. Se les va a salar ese platillo por mal horas. Estoy en tus manos, Esteban. Les deseo muy buena suerte a las 2 temporadas de MasterChef Celebrity. 45 minutos y comienzan en este momento todos a cocinar. ¡Oído! Comenzamos con esta belleza de carne. Y yo creo que el venado lo vamos a tener que suavizar bastante y hacer unas fajitas tradicionales mexicanas, pero que no vayan a estar duras. Yo decreté trabajar con Stephanie, me tocó trabajar con ella y ella tiene clarísimo lo que vamos a hacer, entonces a mí solo me toca asentir y decir en qué ayuda. Poner a darle como si yo fuera una motomami, como si esto fuera una moto, porque así es el movimiento. Es como mucho muñequeo. Como ando malita de mi dedito, le voy a tener que hacer así como con chanfle. Pues yo decido que con ese guajolote, porque luego no nos dan tiempo de nada, yo me voy adelantando. Carlos y la bebecita están utilizando el metate como debe de ser. En cambio, William le está costando durísimo y Mauricio, bueno, ya ni te digo, entre que está muy alto para él. Yo no entendía nada cuando dijeron que teníamos que usar un metate o petate o algo. Para mí es lo que en Veracruz luego usas para ir a la playa, en donde te sientas en la arena. ¿Qué pasó? Me voy a subir sobre esta cosa. Porque así, no. Si quieres, tú pica la carne. No, no, pícala tú. Necesitas la fuerza de tu cuerpo para apoyarte, ¿no? Solo las muñecas, así jamás vamos a terminar. ¿Lo ven? Lo está haciendo. Se subió a la mesa. A veces hay que perder la postura para hacer lo que uno tiene que hacer. Sí, es lo necesario y aquí se hace.
Pues qué falta de respeto para la cocina. No, a ver, qué falta de respeto que esto no se pueda. Oye, querían vernos de rodillas. Aquí está Nadia de rodillas haciendo lo clásico. Pues claro. Está de rodillas. Muy bien, Nadia, ¿eh? Muy bien, Nadia. Nadia, acuérdate que la que es payasa cae gorda. Por andar de lucidita, a ver si sí te llaman ahí al balcón. ¿Mm? Oye, Mao, ¿por qué no tratas de ver la técnica de Nadia? Es mucho mejor. Es que en realidad quería un banquito como de MasterChef Junior, Mauricio. No, a ver, para empezar, mis piernitas son chiquitas. Yo no sé nadie cómo se pudo trepar. O sea, cuando me dijeron, trépate ahí, sí, yo dije, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Tampoco tengo, dije, la asiática se me va a molar. Nadie nos está haciendo quedar mal a todos. Sí. Ay, bebecita. Pero a ver, si me venías a echar la mano, ¿cómo se te ocurre venir a cocinar con esas uñotas? Ay, no. ¿Viniste a hundirme? No, jamás. No, jamás. Cocina, atención. La utilización del metate tiene que ser con una sola cara. No le vayan a dar vuelta, por favor, ¿oído? ¿Cómo? No es un rodillo. ¿Qué significa eso? Ay, güey. Está cañón, literalmente. La verdad, un aplauso para toda la gente que lo sigue haciendo así. ¡No, ma! ¡Ya se le rompió a la bebecita! ¡Oh! ¡Puntos menos! Con ustedes, She-Hulk. Se rompió, bebecita. Y estaba roto. Es que, o sea, ¿qué calidad compran? Esa cosa del metate estaba dificilísima. Y yo no sé además cómo le hizo bebecita para acabar rompiéndola. ¿No vi? ¿No tienen otro? Bebecita. Bebecita, es que mira. Lo trajimos desde Teotihuacán, man. Ah, ¡qué burra! Tú cuida esto, nada más que no se queme. Y en cuanto ya esté, pasarlo nada más al molcajete. Yo mientras le voy dando a esto, yo ahorita llamo al cajete. ¡Una disculpita! ¡No, hombre! Es que yo ya soy millennial. Sí soy millennial todavía, ¿verdad? A los 20. Sí, millennial. Sí. Fíjate que yo creo que los productores ven mis videos porque yo en un video hice desde el principio con metate un mole. Pero ya no me acordaba que era tan difícil. Estamos bien, estamos bien. Ahí vamos. Hermanas, donde resulte que el guiso muy bueno y las tortillas muy malas, me voy a hundir. Me voy a hundir. Hay complicaciones alrededor de nosotros. Pero lo estamos logrando. Nadia tiene la clave. Es la receta de una receta ismeña que se llama cochito del Istmo, pero en lugar de hacerlo con cerdo, lo vamos a hacer con jabalí. Guajarocho pa' guerra. Lo que vamos a cocinar es venado. Nos tocó de proteína venado. Entonces vamos a hacer un tártar con una salsita muy rica. Mi mamá me amenazaba con decirme, te voy a dar con la mano del metate, que por cierto se llama metlapil. Ahí nomás, dato cultural. Estamos haciendo una salsa de molcajete de mango con cebolla. Ahorita le voy a agregar el tomate, el ajo y el chilito. Para que no se pase de picor, nomás medio habanero. Les vamos a preparar un venado prehispánico, porque el venado este tiene 1,000 años ahí en el refri, con tortillas y sorpresas. Estás haciendo como una masa consistente. Vamos a tratar de dejarlo un poco más suave. Por el otro lado vamos a asar, ¿qué te parece? Para hacer la salsa amortajada. Uh-huh. Y ya si nos da tiempo, pues unos frijolitos, un guacamolito, algo así. La ventaja de estar con el segundo lugar, señores y señoras. Sencillito. Y con la responsabilidad de que mi mouse se vaya al reto de eliminación, para nada ni lo digas. Va a pasar. Porque, mira, ni lo pienso. Nos echamos así para atrás y en una de esas le sale el plato a los de atrás. Sí, no, totalmente. Entonces, es un win-win. No, eso no va a pasar. Estamos preparando una salsa de jitomate rojo tipo mole con semillas. Ah, no. Antes de tatemar los chiles, hay que desvenarlos. Hay que cortarlos, sacarles todas las semillitas y también arrancarles los dientes para que no estén picosos. Un proceso que se me olvida es hidratarlos. No me veas así, bebecita. Vamos a perder. Estamos haciendo unas tortillas y de guarnición vamos a tener unos frijolitos puercos que se va a echar la bebecita.
Ya se asustó. Ale, tu Sen, pobrecita, te pusieron esa persona llamada bebecita a trabajar contigo. Me da mucha pena por lo que va a pasar. No me acuerdo si ya usé el metate. ¿Cómo se llama? El metate. Ajá. Ay, la dejo, ¿no? No. Sí, tantito. No sé cómo aloja, bebé, confía en mí. Pero buena está. ¡Ya me arruinó mi tortilla! Ya voy a poner la carne casi. ¿Ya está? Ya. Pues estamos preparando un pavo en... ¿Cómo se llama esto? En tomatado verde con un poquito de calabacitas y unas tortillas, como nos lo pidieron. La salsa está obviamente molcajeteada y unas tortillas artesanales, ¿verdad? Ahora sí que todo es muy artesanal. Pues la verdad a mí sí me gusta ser capitana, porque así yo tengo una idea y no me empiezan a sacar de esa idea, o no sucede de que yo digo, oigan, hay que sellar un poco más el término. ¡No! ¡El cordero es crudo! Y por eso estoy aquí, ¿no? Nuestro amigo Gavito, mi papá, que tanto amo, somos rubias igual, ¿eh? Nos dijo que usáramos manteca para que le dé más sabor. ¿Y sabes qué? Aceptamos. Sí. Suerte tiene en México que no eras tú el que alimentabas a las culturas originales, porque... Porque yo los hubiera llevado a la resolución pacífica, no a la guerra, chef. Tan pacífica, se hubieran muerto de hambre todos. Es que... Te has echado grasa eso, ¿no? Sí. Ah, no. Lo ponemos ya cuando lo vamos a poner acá. Ahí no. Tortilla de camarones, ¿es esto o qué es? Sí, ¿verdad? Parece. ¿Ya lo volteo, Stephanie? Pero con cuidado porque se va a romper. El chef Pablo está aquí y nos quiere ver fracasar. Pero... Quiere que voltemos la tortilla y se nos despanzure, pero no le vamos a dar ese gusto. No le vamos a dar ese gusto, pero pone de nervios que esté al lado revisando el momento en el que vamos a voltear esa tortilla. Hay que hacerlo como que no sé, si se rompe ya valimos. La cosa es que donde no nos quede, vas a tener que ponerte otra vez y eso nos va a llevar como 15 minutos. Entonces, ahorita que se vaya el chef para ahorita, que no nos ponga nervioso. Ahorita, que no nos vea y consuma la vibra. No, puedes hacerlo ahora. No se va a ir, no tenemos que voltear. No, espera. Ven. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Él no confía en sí mismo, o sea, que imagínate si tú confías en él. Ay, no, todavía le falta, espera. Todavía le falta, ya está. Ahí está. Bueno, tengo tiempo. Todavía le falta, sí, chef, quédate aquí, no pasa nada. Estoy concursando yo bajo la tutela de Stephanie. Entonces somos un gran engranaje, muchachos. Atención, cocina. Sería conveniente que voltearan a ver el reloj porque casi han transcurrido 30 minutos. ¿Oído, cocina? Oído, chef. Estamos con los dedos cruzados, implorando al dios Jarocho para que ahorita que voltees la tortilla no se despanzurre y quede bien. ¡Eso! ¡Eso, señores! ¡Eso! Vea esta masa. ¿Cómo que no se puede, verdad? ¡Ay! ¿Ya ves? Un sudar. Yo no suelo sudar por aquí y me está escurriendo, hermanas, me está escurriendo. ¿Cómo vas acá? Ah, muy bien. Huele estupendamente bien. ¿Verdad? Yo ahorita lo que te recomiendo es que no lo destapes. Ah, muy bien. Para aprovechar el calor que va a generar y para lograr que se cose. Ah, muy bien. Unos 2 minutos antes, pruébenmelo de sal. Por experiencia te digo que la sal es básica. Muy importante. ¿Tomate? Sí, ¿no? Lo que tú... Le voy a echar tú eres acá la... Sí. Tú eres la finalista. Le voy a echar este. ¿En qué lugar quedaste? Segunda. Ale. Sí, chef. ¿Qué es este regadero de cosas? Es un poco mi método habitual, chef, dentro de mi caos, ¿cierto? Ya, lo que pasa es que tu método es habitual te va a empezar a pasar factura. Sí, lo sé, chef. Porque esto es una auténtica porquería. Chefcito Pablo, o sea, sí me gustas, pero no tanto. O sea, eres malo. Malo como la carne de puerco, así, mala. ¿No tienes una tabla, bebesita? Ah, sí. Ah, no, que la tienes llena de porquería. Ah, oh, muy bien. Una disculpita. Por favor, cambio. O sea, esto yo no puedo ver. ¿Tanto
chile? Por si los ocupo, por si los ocupo. Ah. Bueno, chicos, ¿cómo van? Pues bastante yo digo bien. Que está muy bueno, lo probé. Y las tortillas las veo muy gruesas para hacer tortillas. No, no van a ser tortillas. Son tostadas. Van a ser o tostadas o sopecitas. Ok, perfecto. Ya ya puse la manteca para pasarlos por la manteca. Vale, buenísimo. Nomás falta ya meter a la manteca las, los tostisopes. Los tostisopes, falta meterlos a la manteca sí. Para que ahí acaben de amarrar. Para que amarre bien. Uy, ¿y aquí qué onda? Es que tuve un pequeño accidentito y se me cayó poquito. Si me llega a tocar a mí, le digo así, ¿sabes qué? Estate quieta ahí, no toques nada, no muevas nada. ¿Se te cayó poquito qué? Se me cayó poquito todo. Ay. Un poquito, se me cayó poquito todo. Eso. Pero es que tienes acá como si fuera Bagdad, man. Es que se rompió, bebé. Estos frijoles así. ¿De dónde ha salido esa mujer? ¿Qué pasó, bebecita? ¿Ya no cocinas en casa o qué? Sí, pero es que yo no tenía novio y le cocinaba, pero acabo de cortar. Que se vaya. Que se vaya, ya. Entonces ya no cocino. Y ahora pido a domicilio. Esto, mira, aquí... Pablito ya estuviera infartado ahí tirado, igual que los granos Oiga, de elote. Oiga, no le vayas a decir ya Pablo, se infartó, ya dijo que nos odia. No le digas al Pablito. ¿Hace cuánto que no te paras en una cocina? ¿Hace cuánto terminó MasterChef Celebrity la primera temporada? Por ahí, por esas fechas, es que soy mala para las fechas. Estoy pero bien cansada, hermanas, pero aquí andamos. Ojalá y ganemos, ya no puedo hacer otra cocinada. Confía. No puedo agarrar como el caldo. Espera. Y ya cuando estaba ya casi todo listo, yo le dije, tú no te preocupes por la cocina, que yo voy a esconder todo, voy a emplatar todo. Y creo que lo logramos muy bien. Nada más le voy sacando todas las impurezas. Carla, desde el balcón, me grita, no mames, y señala a bebecita. De guarrería, mira. Nadie te pidió tu opinión. Me contestó que sí, pero que la única que se estaba jugando su estadía en MasterChef era yo. Y yo ya no le pienso decir nada a nadie. A nadie a menos. Pero ni a Alejandra, ni a nadie. Déjame echarle también. Pero poquito. Poquitito. ¿Y si le ponemos una mandarinita? Por si se enchilan. Le da... por no, si se enchilan, que lo agarran así como para enjuagarse. Ándale, sí. ¡Un minuto! ¡Celebridades, un minuto les queda! ¡Emplaten ya! O sea, nada más echo la carne y la salsa y en el otro chiquito ponemos los frijolitos y ya, ¿no? Pues ya que, mira, es tu platillo. O sea, ¿no te gusta mi emplatado? Está curioso. ¡Celebridades! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos arriba! Hermana. En el nombre sea de Dios. Verdaderamente. En el nombre sea de Dios. Verdaderamente. ¡Cocina, atención! La primera pareja que queremos ver al frente es la tuya, mi queridísima Steffi Mauricio. Sí, la verdad fue un privilegio trabajar con Stephanie. Confío plenamente en lo que ella decidió. Ella conoce mucho mejor a los chefs que yo y sabemos cómo agradar su paladar. Ese tembleque que tienes, tío, me es para terminar de sazonar las cosas. Sí, sí, para que se remuevan bien, ¿no? Tuve el nombre. Bien, cuéntenos, ¿qué prepararon? Preparamos ¿no? ¿Qué? Híjole, mínimo entérese de lo que está presentando, ¿no, chavo? Disculpe, chef, por favor, díganos. Menú. Chef, es una taquiza prehispánica con fajitas de venado en salpicón, muy tradicional, con chile, tomate, cebolla. Y unos frijolitos para acompañar el taco, un guacamolito. Veo que lo tienes muy claro, que lo has cocinado prácticamente no. todo. ¿Quieren meter cizaña? No caigas en provocaciones. No, para Apégate nada. A la versión que no, ensayamos. Para nada. Él no pasa nada, no pasa nada. Mauricio, por favor, dinos desde el inicio qué tenemos aquí. Siento que los chefs me están poniendo un 4 al pedirme que yo explique el platillo, sí, pero sí. Vi exactamente todo lo que hiciste. Sí. Y lo puedo, no lo hice yo, pero lo puedo explicar, muchachos. Primero lo marinamos, el venado, luego ya lo pusimos a cocer. Y bueno, en el... ¿Qué tal? ¿Qué tal? En la... sí. Ahí se ve inmediatamente quién fue quien trabajó,
¿Quién hizo la preparación? A la masa le pusimos hoja santa para que tuviera ese toque la tortilla. Ok. Es picoso para que el chef Pablo tome sus precauciones, pero como nuestros antepasados no le tenían miedo a la gastritis ni al éxito, no escatimamos en los chiles. Antes que nada, mi querida Steffi, quiero agradecerte porque por primera vez tenemos acá un orden, colorimetría, clase, tacto, fineza. A ver si aprendes. No, mi mamá, muy bien, mi mamá. Pues creo que les está yendo muy bien. Uy, Stephanie, ya es ligas mayores. Mancera, mira. Mancera le encanta el relajo, pero la otra pieza. Mi comadre lleva medio capítulo y ya sabe quién eres, Mauricio. ¿Era necesario que todo fuera picante? Híjole. ¿Ya ven bravo? Ay, de veras, los frijoles están bien enchilosos. Luego, ay, que como pica y que no sé qué. Es que no aguanta. Es México, aguántale, aguántale. Como si yo voy a España y ay, muy grasoso todo el jamón. No, chef, ya tienes que acostumbrarte al chilito, chef. Steffi, ¿cómo te sentiste trabajando con nuestro querido Mao? De verdad, sí lo hicimos juntos. A lo mejor tuvimos un poco de complicaciones en el mercado. Porque sufrimos de inseguridad. Es la quinta vez que me roban el carrito y quiero alzar la voz porque me preocupa que si aquí habiendo 8 cámaras, mis compañeros no tengan miedo en robar algo, lo que harán afuera. Si sabes de alguien, dilo, ¿eh? Esto va a quedar entre nosotros. Sospecho de la tosencia. Es que se me robó el carrito. Sí, yo nunca me robo tu carrito. Tú te agarras el mío. ¡Qué confundió! No, bebecita, ¿sí? ¿Sí fuiste tú la que le robó el coche que te estaba defendiendo, bebecita? Revisa hasta tu bolsa, Estefan, Sí. Buen acierto al integrar la hierba santa a su masa, pero había que haber trabajado un poquito más. La masa está burda, sin embargo, está cocida. Más que tortilla, parece gordita. Si yo trato de doblarla, se va a quebrar. Es que esto, lo del picante, sabiendo que Betty y yo no comemos picante o comemos un poco picante, se os ha ido un poco la mano. Lo que pasa es que si empieza a probar un paladar español, yo creo que ahí también ya contagia a los demás de... No hubiéramos permitido que probara primero el chipón. Sí. Es un placer, Steffi, que estés en esta cocina. Gracias, y rey del petate, ya te puedes retirar. Sí. Gracias. 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 No vamos a descansar hasta causarle unas úlceras al chef Pablo. La dupla de mi querida Lorena y mi querido William. Pues yo creo que siempre hay que ir contentos y seguros cuando das tu 100%. Y yo creo que los dos dimos nuestro 100%, lo hicimos contentos. Bueno, el plato se llama... ¿Cómo era? Guajolote en verde. Eso. Guajolote en verde. Quiero mostrarles, chicos. Dale. Muy bien, muy lindo. Yo iba a hacer esa hoja de tortillas, también. Pero dije, ahí está muy choteado. Ay, esa Lorena, que no te impresione, ¿eh? ¿De verdad? Ya había utilizado ese truco. Uh-huh. Ese truco, al parecer, ella es pony de un solo truco. Porque ya había usado esas tortillas, ¿eh? Puse chile jalapeño poquito, lo desvené, le quité las semillas por ustedes. Y un chile jalapeño poquitito, para que tuviera ese picor que a mí me gusta de la comida mexicana, pensando en ustedes y que no fuera tan fuerte. Bien. Bueno, pues el platillo en la parte técnica, sinceramente, el tatemado es muy bien logrado. Se ve en la salsa, está oscura, tiene buen sabor. Las verduras están en muy buen término. Yo pensé que el guajolote iba a quedar duro y la verdad me está bien. Le falta un punto de sal, pero sinceramente el reto está superado. Felicidades. Confío en ella. Creo que el sazón, si ella dijo que estaba bueno, pues estaba bueno. Podíais haber tenido una salsa aparte que complementara un guiso solo de las verduras, creo que hubiera ido un poquito mejor, pero está bueno. Pero ¿cómo hago un guiso que lleva una salsa verde y que aparte otra salsa? No viene al caso. Ese guiso no lo vas a comer con una salsa, porque el guisado en sí es una salsa. Ale Toussaint y Bebesita. La Bebesita vino a hundir a Ale Toussaint, ¿eh? Vino a hundirla. El nombre del platillo es Citlalicue, que es la diosa azteca de las estrellas, del firmamento. Ni que me te impresione, ¿eh? La Ale Toussaint, mira, el primero sí todos dijimos, ay, qué bonito, sabe muchas cosas. Ya el tercer plato, hermana, antes de entrar ella se mete a Wikipedia. A mí no me hace tonta. Es el platillo, es un guajolote con una salsa tipo mole, donde hay una predominancia del cacahuate y unos frijoles. Puerquitos. Que son cortesía de Bebesita. Y unas tortillitas.
Bebesita, bebesita. Aparte de que vuestra estación se tuvo que declarar zona catastrófica y esas uñas no te ayudan a cocinar tanto, ¿no? Seguro se le quedó ahí atorada toda la masa en el uñón de impacto que trae. El guajolote está crudo, la salsa no está mal, los frijoles están buenos, pero están sobradísimos de sal, que yo creo que el desorden que teníais ahí al final se acaba reflejando aquí. Ale. ¿Qué? Hay cocina en ti y hay cocina en bebé. ¿En qué momento no tuvieron, no sé si la comunicación correcta? Hermanas, qué bueno que me tocó Matilde. ¿Me hubiera tocado la bebecita? Me voy. Y lo que quiero es que no estés triste, que no estés molesta, sino que la próxima vez pongamos más atención. Así será, Che. No ha sido mi día. Es que serví un cordero crudo también. Tú echa las cosas hasta que se queme. Pati Navidad y Carlos Eduardo. Nos quedó a todo dar el platillo, ¿eh? Y hasta con su mandarinita para darle el último toque. Oh, y la salsa, picosita con mango. El venado lo hicimos en un tartar porque quisimos ir un poquito más allá que hacerlo a la mexicana o cosas así. Y de hecho, creo que inventamos un tostazope. ¿Cómo que tostazopes? No se puede, o sea, o es tostada o es sope. Y además ni están fritos bien, ¿qué hubo? Uy. El sope que quería ser sopa. ¿El sope fue pasado por algún tipo de aceite? Sí, por manteca. Ok, ¿y vieron que la temperatura de la manteca fuera la correcta? Sí, bueno, estaba como bien dicho. ¿Por qué? Porque siento que desde ahí tenemos el primer error. No se hizo bien la fritura profunda. Entonces tenemos un sope que está encharcado en grasa. ¡Qué fuerte! Yo creí que les iba a ir muy bien, pues o sea, Pati llegó a la final. Sí, la Pati sí le sabe. Yo creo que un extraterrestre le habló a Pati como que algo le pasó, le llevó mala señal. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello porque se está jugando en un lado muy raro. Y no siento el venado en ningún momento. ¿No sintió el venado? Qué bueno, porque ya no son momentos para andarlo sintiendo. Se atrevieron con una preparación cruda. No es ni tartar, porque los cortes deberían de ser un poquito más finos. Es responsabilidad compartida. Definitivamente me hubiera gustado aportar mucho más. Cuiden los detalles. La intención está, hay un plato mal ejecutado. Para ser honesto, no creo que vaya a subir al balcón después de que escuché las críticas de mis demás compañeros. Se aprende más abajo. Yo siempre he dicho que los que están abajo, cuando te toca estar abajo, aprendes mucho más porque estás practicando mucho más. Sí. Hay veces que te toca estar nada más arriba y pues no te toca cocinar. Seguimos hablando de cocina, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, no, pues es que de pronto sí me sacó de onda. Nuestra querida Matilde y Ricardo. Hermanas, confiamos. ¿Confiamos? Pero también siempre queda ahí el... Me das la mano. Sí, me agarras fuerte, sí. Ricardo, ¿qué tal está trabajando con Matilde? Fantástico. ¿Le sacaste los chismes o no? Hubieron. Ella me sacó a mí más bien, ¿eh? Yo me dediqué a hacer las tortillas con este dedito que no tengo. Es un estofado de jabalí a toda madre. Aquí las dos vamos a levantar este evento juntas. ¡Vamos! Y las tortillitas, una la hice con recado negro para darle como ese saborcito. Eso es innovar, Lorena Herrera. Apunta. Pues está muy bueno. Es algo muy sencillo. Nadie os pidió complicaciones. Os pedimos que fuera sencillo. Y Ricardo, has tenido mucha suerte. Qué bueno, ya era hora. Me hubiera gustado una salsa un poquito más espesa, con un poco más de cuerpo. Y la fritura del plátano está totalmente cruda y mal lograda. Entonces hay que tener cuidado con ella. Margarita, este fue un tributo a ti porque te encantaba el plátano, mami. No te puedes ir de acá. Obvio. Hasta que no me digas aquí el chisme. Vamos para atrás. No, de aquí. Queremos oír todos. Porque yo tengo la información se comparte. Yo tengo uno que me dijo Matilde. ¡Ah, qué caray! Y lo voy a decir en estas cámaras. Te ayudé, ¿eh? Yo sé, hermana, yo sé. Pero tengo que... dar con chisme se paga. Ella te chiva, tío. Matilde me comentó que le parece muy guapo el Chef Pablo. Chicha. Qué suerte tiene el Chef Pablo. Ha ligado hoy, además, por doble partida. Estaba dispuesto a vender a mi comadre por ganar. Entonces, inventé ese chisme.
como muchas veces se inventan chismes que no son reales, este era uno de ellos. Habló la que recién se va a casar, muy bien. Ya valí, ya valí. Puede pasar a su estación. Gracias, gracias. Me voy a casar, nada que ver. Ay, hermana. Y ahora queremos que venga aquí Nadia y Aristeo, por favor. Okay. No me llevo el pesado. Ok. Estoy feliz de que tomamos la decisión correcta de haber ido por el camino del cochito del Istmo. Sé que queda increíble, a todo el mundo le encanta. Esto es un... El hombre se ha visto la necesidad. ¡Lo tengo que decir! ¡Lo tengo que decir! ¡Déjenlo que diga! Yo solo os voy a hacer una advertencia. Okay. Espero que esto esté muy bueno, si me voy a tener que comer. Ya ves, la chapa que me vais a pegar. No, no, no. Pero escúchalo, ¿eh? El señor es todo un orador. Por favor, por favor. Superhéroe, por favor. Gracias. Música épica. El hombre se ha visto en la necesidad de cazar a través de los años y es por eso que les traemos desde el Istmo... un jabalí salvaje. Y pues un sello clásico de Arizona, sus lentes. Sí, teníamos que usarlos. Ahora también tenemos este jabalí que decidimos hacerlo en trozos pequeñitos porque por la cocción necesitábamos que pues pudiera absorber todos los sabores y cocinarse lo mejor posible. Bueno, así a primer golpe tengo que decir que bueno, no pasa nada, el teatrillo estuvo bien porque esto está rico. Entonces, yeah. Sí, me había espantado, el teatrillo, pero escuchemos. Queda salvado. Dicho esto, para mí, y esto casi es en general, no está terminado de trabajar el maíz, si es cierto que no teníais mucho tiempo, ¿por qué no freísteis e hicisteis unas tostadas? Esto sí es un guiso, para mí, tradicional, y es lo que me debe a alguno de los otros guisos que probamos que estaban buenos, pero le faltaba un poquito de untuosidad. Rico. La injusticia se vuelve a repetir en esta vida después de haber sido expulsada del programa y vienen y resulta que ahora la mejor cocinera del mundo. Venga ya, hombre. Nos hiciste un favorzote, Alejandra. ¡Téngale! ¡Téngale! Porque estamos viendo un gran plato acá. De verdad, es una gozada. Amé verte hincada trabajando tu masa, como lo hacen en muchas comunidades todavía hoy en día. Valió la pena treparse en la mesa. Mira. Valió la pena. Lo destacó. Sí. Lástima que no pueden oler. Lástima. Oye, esa Nadia. O sea, qué padre, hermana, qué padre, pero sí estoy sintiendo un pecado capital en estos momentos porque tal vez solamente una persona suba al balcón y ese pecado capital es la envidia. Y decirle a Alejandra que te salió el tiro por la culata. Porque lo hizo realmente bien. Sí. Me da mucho gusto que le vaya bien a Nadia. Es momento de que los chefs deliberen y vean quién fue mejor y quién fue peor. Así está, Tati. Pues entonces queda... La cocina está llena ahorita de puras personas intensas, así que... Y bueno, la primera pareja, y nos emociona mucho decirlo, es la pareja formada... por una acrobacia de sabores y de un respeto por la tradición, Nadia y Aristeo. Diosito de Nadia, estás jugando con nosotros, ¿verdad? Estás jugando con nosotros. Es mi primer objetivo y principal. Quiero fundirla. Le hago mi bailecito del triunfo, Ale. Mírame, aquí estoy de vuelta. La segunda pareja que sube al balcón fue aquella que fue mucho sazón. Hubo mucha comunicación y, sobre todo, buena cocina. Y esa pareja es la de Matilde y Ricardo. Matilde y Ricardo. Matilde fue la que cocinó y eligió el menú. Para mi gusto, no es justo. Me da gusto que Ricardo esté arriba, pues tiene 9 deditos, ¿no? Se lo merece. Y también me da gusto que nadie esté arriba. Muchísimas gracias a todos. Y pueden quitarse sus mandiles. Y un aplauso más fuerte por venir nuevamente a MasterChef Celebrity, ahora a conocer la segunda generación y a cocinar con ellos.
por supuesto que regresaría de nuevo a cocinar a MasterChef las veces que me inviten. Me voy muy agradecido después de haber tenido esta experiencia otra vez. ¡Chef Joserra! Volveré. Lo que yo les diría a mis amigos del reto de eliminación es... Adiós, amigos. Que lo paséis muy bien. Ya nos veremos en otro reality. Celebridades. Es ahora o nunca. Está muy fuerte. Son tres grandes cocineros y Mauricio. Deben de sacar su mejor sazón para salvarse de este reto de eliminación. ¿Qué piensan que van a cocinar? Estoy prácticamente segura de que van a ser insectos. Pues siguiendo con el tema prehispánico, yo digo que un ate o algo así. ¿Qué tiene que ver el ate con el ate es de la época de antaño. Ay, lo que es no saber nada. He visto muchos videos en las redes sociales de hacer ate. Yo quiero hacer un ate. Yo quiero hacer un ate, lo tengo claro. ¿El ate es español? Sí, claro. Creo que ya no vamos a hacer ate, muchachos. Atención, cocina. Para este reto, y sin que sirva el precedente, nos hemos puesto dulces. Muy dulces. ¿Habéis probado o os habéis puesto bien ciegos a comer alguna de estas preparaciones? Y además, uno de estos platos es muy típico en España. ¡Ate! ¡Ate! ¡Se los dije! ¡Ate! ¡Ate de nopal! Inmediatamente, cuando los chefs empiezan a escribir lo que van a cocinar mis compañeros, estoy seguro que se refieren a un postre. Atención, cocina. Sus orígenes son antiguos. Uno viene de dulce navideño holandés, Oli Bollen. ¡Oli! ¡Oli! Pues una masa que lleva aceite, es una fritura. Que quiere decir bola de aceite, que los mismos holandeses trajeron a América en el siglo XVI y el otro viene desde la antigua China. Es un platillo que viene de China, de España, de Europa. ¿De dónde? Seguimos en las mismas. Ay, no tengo la menor idea. De uno de ellos se les come hasta el agujero. ¿Hasta qué? ¿Se les come qué? Hasta el agujero. ¿Saben qué? No firmamos para eso, muchachos. Sí, sí, no, 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 no. Hay que volver a firmar ese contrato. Van a tener que preparar churros o donas y va a ir acompañado de un merengue. Se antoja muy complicada esta cocinada. Yo nunca he trabajado ningún churro, nunca he hecho tampoco una dona. ¡Sas! No, ustedes van a escoger. Encima un merengue también. O sea, ¿esto de qué se trata? O sea, ¿nos quieren arruinar la vida y mandarnos al psiquiátrico? Hay que rellenarlos o hacer una salsa. Es importantísimo las cocciones, señores. Posiblemente son cositas muy fáciles, pero hacer una muy buena dona tiene que estar bien amasado, reposado una primera vez, una segunda vez en el preformado y la fermentación termina en la fritura profunda. Posterior a ello tiene que ser escarchado con el topping que ustedes deseen. Las donas son mucho más difíciles porque hay que dejar reposar la masa. La persona que coja donas no está muy bien ubicada. En cuanto a los churros, la masa tiene que estar no tan hidratada porque si está demasiado hidratada tiende a romperse en la fritura profunda. Tiene que mantener su forma y sobre todo el típico acanalado de los churros. Aparte lo tienen que rellenar, así que no es cualquier cosa. Y sobre todo la técnica para hacer un merengue. No estamos utilizando ningún tipo de tecnología, así que sus manos serán la máquina perfecta. ¿Oído? Oído, oído, chef. Y sin batidora. Y encima nos dicen, disfruten los retos. ¿Cómo vamos a disfrutar los retos si nos complica la existencia de una forma impresionante? Tienen que escoger un elemento como utensilio auxiliar a la vez, no dos bols, dos batidores de globo. Con una cuchara, con un cuchillo. No nos van a dar pedernal para hacer fuego y, o un arquito de esos como los scouts. Ya, por favor. Necesitamos, sí o sí, cualquiera de las dos presentaciones, churros o donas, salsas y sí o sí, el merengue. Veo a todos con una mirada como de miedo incluso, de mucho miedo. Participantes, ¿ya eligieron qué van a cocinar, si churros o donas? Sí. A ver, Carlos Eduardo, ¿qué escogiste? ¡Churros! Churros, muy como bien. Las películas que he hecho, puro churro. Ay, Dios, pues entre donas y churros, pues churros, porque al churro no tienes que hacer hoyo. Ale Tucen.
Donas. Donas, muy bien. Elegir hacer donas es un suicidio. Mau. Pero ya, si me voy hoy, me voy con una dona. Churros. Churros. Las donas están muy complicadas, me retracto, voy con churros, muchachos. Lorena. Churros. Churros, muy bien. Pues como todos ustedes tienen ya los ingredientes ahí en sus canastas, lo que tienen que pensar para el mercado es únicamente para las salsas y o los rellenos. Qué bueno que no estoy abajo nuevamente. Me hubiera ido de la patada. ¿Ya lo tienen claro? ¿Qué van a necesitar? Sí. Y como solo necesitan los complementos, van a ir al mercado en tan solo 2 minutos. ¿Y ahora 2 minutos en el mercado? No, pues mejor elimínenos a todos. ¿Mejor? ¿Y qué creen? El tiempo del mercado comienza en este momento. ¡Vamos, chicos! 2 minutos, bueno, digo, un ganache de chocolate, unas frambuesas, un licor para que ese ganache tenga licor y todo eso. El chocolate amargo. Fresas, mango, moras. Ni sé qué voy a usar, pero algo me va a servir. Chicos, ¿qué creen? Cardamomo. Ahora sí hay. Ahora sí hay cardamomo. 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3. Necesitan ir saliendo. 2, 1. Tiempo. Tiempo del mercado. Se me olvidó el licor. No importa. Puede ser un ganache sin licor y va a quedar delicioso. En tan solo 45 minutos lo van a lograr. Y el tiempo comienza. En este momento. Tengo una duda. Sí, sí, dale. ¿Puedo usar el molcajete? Sí, sí, sí. Y otro sartén ya no, nada más la olla que tiene el aceite, es la única. Si es una sartén, una sartén, si es una olla, una olla. O sea, puedes usar uno de cada. Pero uno de cada vez. No puedes tener 2 bowls del mismo tamaño, pero todo lo demás libre. Perfecto, gracias, chef. Híjole, Mauricio, tienes una suerte que en una de esas no te vas hoy, ¿eh? Ya se acabó. Se acabó. Se acabó. La complicación natural es lo que te lleva a perder, ya. En esta cocinada, como siempre, Lorena es mi gallo. Todos hemos comido churros deliciosos y la verdad no sabemos todo lo que hay atrás. Elegí churros porque ya he hecho varios de ellos en la cinematografía mexicana. No los vamos a rellenar, vamos a hacer una salsa. Esta va a ser una salsa Carlos Eduardo Rico Special, porque pues, se me está ocurriendo ahorita con las cosas que tengo aquí. Feliz, agradecido, contento en el reto de eliminación y divertido, muy divertido, eso sí. Pongo a hervir mi agua, que esté bien, bien caliente. Creo que es una corazonada el haber elegido las donas. Entre más complicada ella se haga la vida, más felices. Es la única de todos que escogió hacer donas. No auguro un buen futuro en esa decisión ni en esa elección. Estoy tratando de hacer una mezcla de especias. Quiero llevar un sabor como de Medio Oriente. Creo que este riesgo que estoy tomando en un reto de eliminación ya tan avanzado es absolutamente kamikaze. Voy a hacer churros para este reto de eliminación. Y si me sale, va a ser un churro, muchachos, porque está pues bastante complicada la situación. Me siento en desventaja en este reto de eliminación porque la cocina es antigua y volteo a ver a mis compañeros y todos son antiguos. Voy a poner la salsa. Nadie va a hacer relleno. Voy a hacer una guarnición a base de algún fruto rojo y chocolate que no hay pierde. En este reto de eliminación no creo que nadie se sienta seguro. Tampoco estoy asustado si no estamos viviendo una película de terror. Estoy angustiado por mi permanencia. Pues de los que estamos abajo, no quisiese que se fuera nadie. De los del balcón tengo como a 4 nominados. Si quieren que lo diga, no me expulsen. Y en el próximo capítulo les suelto la sopa. Primero que tengo que empezar es por la masa para mis churros, porque es la estrella de este platillo, es el churro. Voy a hacer mi salsa de,
de chocolate, que es mi fascinación, un tipo ganache más aguadito de chocolate. Chocolate amargo, que lo amo. ¿Tú cómo haces esta madre? Les quedan 30 minutos, por favor. Denlo todo en esta cocinada. Ya estamos en la recta final. Ay, me pongo de nervios. Necesito ir viendo la consistencia, porque tiene que quedar una consistencia espesa, no aguada, aguada, para que salgan bien los churros. ¿Qué pasó? Lorena. ¿Qué pasó? Aquí voy. Ya está mi... ¿Cómo lo llevas? Pues ahí voy, voy a probar el primer churrito a ver cómo queda. Ojo, el aceite está muy frío. ¿Necesitas lo de siempre? Sí, ¿necesitas esta cantidad de aceite para freír cuatro churros? No. ¿No crees que un recipiente más pequeño te hubiera servido? Me dice, está pequeño tu recipiente, pásalo a otro. Pásalo a otro. Pero si nos dijeron que nada más tenemos que usar dos. ¿Sí? Sí. Cuidado, ya está, suficiente. Si el chef dice, esto va así y esto así, lo tenemos que seguir al pie de la letra cada una de sus indicaciones. Estoy utilizando la olla de barro que nos dieron y de repente empiezo a oír un... Yo dije, ay, miren, ese es sonido artesanal. ¿Te habla la olla, Mao? ¿Te habla la olla? No sé si es la olla, son mis voces que ahorita están... Ay, no sé. Pero en una de esas el sonido empezó a tener un surround system que ya se veía complicado. Es... puede ser. Dice... cambia todo a una olla normal. Imagínense el aceite hirviendo a 365 grados centígrados, vertirlo en una olla normal. Me estoy jugando la vida en este momento. No sé si vale la pena. ¿Y luego esto qué es? Es el relleno. Bueno, ¿qué te parece si la saco? Sí, porque está tronando en raro. La mano. Quítala. Sácalo. Guante. Es que se te mojó de aceite. ¿Estás bien? Yo ¿No sí. ¿No te quemaste? Ok, perfecto. No. Pero me dicen, aviente el guante y lo aviento, le cayó una persona, me vale, yo me salvé. Mauricio, te salvaste. Si no hubieras tenido ese guante, las quemaduras de aceite y las quemaduras de azúcar son las peores que pueden existir. Mau casi incendia la cocina hoy. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, creo que está aguada la masa, no entiendo por qué. La puse tibia. Yo creo que muchas veces... a ver, es harina y agua al final, ¿no? Uh-huh. Pero aquí es cómo pusiste de temperatura el agua. Pues estaba tibia nada más. ¿Tibia nada más? Uh-huh. Y... ¿no crees que le faltó temperatura? Pues puede ser, por eso no está. Como dijo un amigo cuando fue a un baile con su prima, ya bailó Berta. Me parece que esto está medio... ay, se está poniendo escabroso esta situación. Hola, Ale, ¿cómo Hola, vas? Chef. Voy, creo que esta masa ahí va. Le falta hidratación a esa masa. De acuerdo. ¿Vale? Mi masa está seca, sin embargo, utilicé las medidas exactas. Tienes leche, ¿no? Sí. Me se la ponen a poco a poco. Por suerte, el chef José Erra se da cuenta y viene a ayudarme y me dice, no, vas, métele más leche. Y bueno, pues, le echamos toda la leche. Si no, mejor. Perfecto, chef, gracias. A ti. Se ven hermosos, perfectos. Me alaba el balcón de mis churros. Ese aceite ya está. Mira, ¿ves que se ven como unas venas? Uh-huh. Ajá. Ahí, esa es la temperatura correcta de tu aceite. Yo apoyo incondicionalmente a mi amigo Mauricio. Voy a estar aquí ayudándole en todo lo posible, aunque Gabito me diga... tengo que probarlos, porque se ven muy bonitos, muy dorados, muy perfectos, muy hermosos. Y donde estén crudos...
Carlos, ¿cómo vas? Parece que le metí el agua en otra temperatura y quedó muy aguada. Está muy líquida. ¿Tienes sí. más harina? No, usé exactamente las proporciones, incluso el agua meladero, pero el agua no la quise servir, sino nada más que estuviera tibia, pero creo que le faltó temperatura. ¿Sí? Hay mucha agua allí. Sí. Mira, te voy a ser muy sincero. Es muy difícil arreglar eso. No tienes más harina. Trata de, aunque sea, hacer unas crepas. Ay, chef José, ni chistes se me ocurren ahorita. Mejor le pongo atención al consejo. Bien enrolladas, como si fueran un churro. Y esas sí. crepas las vas a poner primero en una sartén. Vas a sacar tu crepita, como ya sabes hacer crepas. Sí. Las tienes, después las amarras y después las vas a freír para que sea un crocante. Ok. ¡Ah! ¡Iluminación! Ok, con esta idea que me dio el chef José Serra, va a ser un taco churro. Total, pues, en México a lo enrolladito le decimos hacer un churro. ¡Eso, mamita! Estamos, sí, ya. Dices que el agua la puse tibia. El agua no estaba tibia, Rey. Esto lo aventaste y no había temperatura. Ah, le puse demasiada agua. Yo seguí las instrucciones, decía harina, harina, agua, agua. Que no estuviera fría, no estaba fría, estaba tibia. Y le fui echando la harina para que no hiciera gromos, que me falló. Una disculpa, no usé ni el tono adecuado, me retracto. No, esto está explotando, ya no juego, muchachos. Mi hermana está en una máquina de churros humana. Pues parto uno y son tres. Lo que más me preocupa en estos momentos es sacar el merengue, porque a pesar de que tengo experiencia con la muñeca, pues llevo días usándola. Vas a tener una bolita. Ajá. Ya que tienes tu bolita, vas a agarrar tu dedo y lo vas a poner así a la mitad. Okay. Y lo vas a empezar a abrir para que tengas tu dona. Vale. ¿Sale? Sale. ¿Hecho? Atención, cocina. Yo veo las preparaciones caminando, pero veo poca acción con el merengue. El merengue. Dios, el merengue no lo he hecho ahorita. Recuerden que el reto son las dos cosas: su preparación de fritura más el merengue más la salsa. De hecho, son tres cosas. Entonces, esperamos que se dé este reto como debe de ser. Nunca había sentido tanto nervio como en este reto. ¿Los pruebo? Están un poco crudos. Sí. Lore, tal vez para descansar puedes agarrarlo al revés y le haces así. No, así. No, den ideas, no sirve. Tienes más fuerza. Sí tienes que tener coordinación y veo que le cuesta trabajo a mi Lori. Yo a Ale la veo súper lenta, ¿eh? Si no se apura, digo, tiene ya una masa formada, pero sigue sobando la masa. Le falta el reto de su salsa y le falta el reto de su merengue y no la veo en acción. El merengue sí he visto cómo se hace, pero nunca me ha salido realmente bien. Empezaste una hora antes que yo con el merengue. ¡Cállate! Me tienes harto, Lorena. Y me dio mucho coraje ver que empezó 10 minutos después que yo y su merengue ya está casi perfecto. Sí, no, no. Lo de Carlos es una sopa. Es líquido, es líquido, líquido. Es una sopa. Cocina, no veo ningún merengue listo. Cuando los chefs dicen que es muñequeo, muñequeo, pues a darle. Y rapidísimo, además ya no tengo tiempo. ¡Los odio a todos! Mauricio, cada que está en situaciones muy, muy, muy estrepitosas, empieza a odiar al mundo. Y yo ya lo veo muy cansado. Atención, celebridades, les quedan 5 minutos. 5 minutos. Por quererme poner tan creativa, estoy en llamas. Tengo muy poquito tiempo para hacer mi ganache.
por haber jugado a la lista no tengo tiempo, así que no pruebo mis donas. Pero me fío en que como están tan doradas por fuera, pues ya está, ¿no? Eso no son donas, es un OVNI, objeto gastronómico no identificado. En estos momentos, cuando ya la fuerza física te está fallando, yo creo que lo único que te queda es la mente. Se los juro que yo ya no aguanto el dolor en el bíceps, pero pues ya solo te queda dejar de sentir y enfocarte en el platillo. A mí me mortifica la temperatura que tiene Mauricio para su fritura profunda. Eso está humeante. 230 es que es otro, grados. Es humeante. Otro desastre. La forma de los churros de Mau está bastante escatológica y no sé si se lo vayan a comer los chefs porque luce raro. Chicos, les queda un minuto exactamente, un minuto para emplatar y preparar todo. Yo creo que ninguno va a sacar los platillos. Lore, no te chupes el dedo y luego regreses cosas al topper, que se van a seguir usando. Es que ya lo de ustedes ya está servido. Ya lo sé, Lore, ya lo sé. Escucha lo que te estoy diciendo. Claro. Y dejes de protestar y te pongas a hacer las cosas que tienes que hacer. Te chupas el dedo, me agarras una nuez, luego la sueltas y eso es reusable. Entonces tengan respeto por el producto, por nosotros que somos los comensales y por el uso correcto del ingrediente para después. Claro que sí, chef. Hay procesos que se tienen que cumplir. ¡Atención, celebridades! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos arriba! Sí, ni modo. ¿No lo lograste? No, es que se me hizo la masa muy aguada. Le puse lo que me pusieron. Entonces tenemos a tres personas que están en un serio problema. Las masas no listas de Mauricio, la complicación mental de Ale Toussaint, que quiso hacer como si fuera una pastelera francesa. Y luego tenemos al pobre de mi compadre, Carlos Eduardo, que no creo que la vaya a librar. Cocineros, atención. Comenzamos la degustación del reto de eliminación. Y el primer platillo que queremos ver al frente es el tuyo, Mauricio. ¡Vamos, va! Definitivamente no estoy contento con mi platillo. Mi plato dista mucho de ser unos churros como los conocemos. Solo espero que sea comible. Son churros para el alma. Porque como el alma, lo que importa es lo de adentro, no el exterior. Y algo que me choca, con lo que realmente nunca he podido con MasterChef, es intentar sacar un chiste estúpido de algo que no está funcionando. Mi queridísimo Mauricio, ¿cuál es la intención de este prop que tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¿Es una escultura? ¿Se asemeja a algo orgánico? Pues en el emplatado siempre dice que se busca altura, entonces acomodé los churros escalonados. ¿Y esto es un churro? Si yo busco en el internet churro, ¿me va a aparecer esa foto? Van a aparecer muchas cosas. Y en una de esas fue que... Mi platillo está feo. Se ve feo. Y yo quise hacer como la alusión de que en esta época donde todo el mundo se fija en el físico, lo importante es lo que hay adentro. Pero pues también lo que hay adentro está crudo, entonces no hay ni cómo salvarme. No creo que haya quedado esos churros ni por fuera ni por dentro en su cocimiento. Estéticamente no es un churro. Sí tienes la masa, tu frita, está chiclosa. La única persona que sí estaba jugando en el reto eras tú. No estabas con la seriedad que se debe y sobre todo en un reto de eliminación. Por estar en eso, tenemos este tipo de problemas. Un churro que no tiene forma, que sinceramente a mí me pone en eso y parece de esas cositas de broma, de caca de perro, pero congelado. Y eso está mal. Tu salsa es buena, tu salsa es brillante, es rica. El reto está muy mal cumplido. Ya le dijeron a Mau que o se pone las pilas y pone atención o se pone las pilas y pone atención. Estás en problemas. Gracias, chefs.
En MasterChef estamos expuestos a nuestras carencias, a nuestro carácter, a nuestros conocimientos, a las habilidades que podemos tener. Mauricio no tiene esa habilidad en la cocina. Siguiente plato que queremos ver en nuestra mesa de juicio es el de Ale Toussaint. A la vista tiene unas donas muy gorditas, pero no quedó bien su merengue. Ahora vamos a viajar. Se llama Sherezada. Y Sherezada es un personaje de Medio Oriente que salvó su vida justamente por estar contando historias durante mil y una noches. Cuando abren la dona y está cruda la masa, ya me estoy viendo fuera. No creo que las mil y una historias que nos has contado aquí y mil cuentos que son preciosos te van a salvar hoy de la debacle. El chef Pablo ya le cansaron los cuentos también. ¡Ay, qué fuerte! Está fría el aceite cuando echas por primera vez la masa. Esto hace que ya no se cocine como se tiene que cocinar. Muy gruesa, con lo que no tienes cocción. Al final esto te queda crudo por dentro. Esto es masa cruda. Y tampoco está la masa. Está cruda por dentro la dona. Tienes una masa que en parte está apretada, está cruda. Y yo siento que las especias están demasiado. Siento puro comino. Y cuando le dijeron que su salsa estaba fea, la verdad yo la probé y sí sabía puro comino. O sea, sí sabía puro comino y mi salsa dijeron que estaba rica. Entonces, pues ya tengo una palomita, muchachos. Gracias, Ale. Puedes pasar aquí con Mauricio. Si hay algo que hemos tenido en MasterChef Celebrity, son oportunidades para corregir, para rectificar. Y me parece que Ale Toussaint no ha escuchado mucho o prácticamente no ha escuchado nada. Y el siguiente plato que queremos ver es el de Lorena. Sinceramente, este platillo es de restaurante. De restaurante fino de Coyoacán. ¿Cómo te ha ido? Fue, para mí, sí fue un reto difícil. No tengo mucha fuerza en los brazos. Yo así, de primeras y viéndolo tal cual, quiero darte las gracias por haber sido fiel a lo que se te pedía. Se llaman churros con chocolate. Aunque solo sea en aspecto. De aspecto de 10, ojalá y que les gusten, porque a ellos no les gusta nada de mí. Pero es un churro. La masa está bien trabajada para mi gusto. Le falta un puntito de sal que haga el contraste con el dulce del edulcorante. Ah, bueno, el plato de Lorena era una joya. La volteas a ver y dices, humíllame más. La masa está bien frita, está cocinada, está crujiente por fuera, está terminada de cocinar, que tenías miedo, ¿no?, que no se terminara de cocinar. Viendo lo que tienes, esto es de, vamos, de tres estrellas Michelin. Ay, Chef Pablo, no puedo creer que usted alabe mis platillos. Nos has demostrado en el transcurso de las semanas que eres una persona dedicada, que te enfocas. Y eso, de verdad, es el flotador primero que nos podemos poner para continuar. Bien, a ver, Lorena es una tipaza y me da gusto que le vaya bien. Pero ya cae gordo. A la persona que siempre le va bien también te cae gorda, ¿no? Entonces ya quiero encontrarle algún defecto. ¿Escuchas? Pero a veces. Y en las partes que no escuchas, de verdad tú solita te metes el pie. Hermanas, definitivamente tenemos que escuchar cuando estamos en reto de eliminación y poner muchísima atención porque cualquier error te saca. Gracias. Gracias, chef. Gracias, Lorena. ¡Bravo! Lorena no decepciona, pero también me pone muy nerviosa, hermanas. Yo no quiero estar en una final con Lorena. Te amo, mami, pero qué nervio. ¡Es muy buena! Carlos, por favor, tráenos tu platillo. Gracias. Vamos, vamos, tranquilos. Tú seguro, agárrate de tu tacochurro y véndelo con seguridad. La verdad es que sí fue un terrible caos. Confieso mi total falta de conocimiento y no he escuchado a lo mejor una instrucción que sí dieron del agua hervida. Pero independientemente de eso, aquí me han enseñado a adaptar. Entonces, siguiendo la tradición de la manteconcha y el tostazope, nace hoy el tacochurro. Para que vean, ¿está? Pues tacochurros, tacochurros, ya los vendo, pues ya va con su show. El chiste es que si me voy a ir sea con actitud y con agradecimiento. Gracias. Y que vean que le eché todas las ganas. No existen esos de los tacochurros, es una imbecilidad. No existe eso. Lo que hay que hacer es, señores, yo sé que fallé, aquí está lo que pude hacer. Está relleno de almendras y arándanos
y es una salsita de... Ah, porque como un taco, podrían ser salsas de varios sabores. Y nomás se las como tú quisieras. Entonces, el chiste es eso. Hoy nace este postre, que aunque esté medio cucho, para la otra me va a salir bien padre. Carlos está presentando el plato, lo veo tranquilo, no está llorando. Entonces, yo me imagino que tiene el plato perfecto y cuando dicen que esto es como un taco, no entiendo. Lo que sí, nadie puede negar, es que después del desastre que tenías, que era saltar por el precipicio, ha sido un tío que se ha querido currar la vergüenza y cambiarla por esfuerzo y actitud. Amo muchísimo a Carlos. Desde el momento en el que lo conocí, es puro corazón. Puro corazón y se está demostrando en este momento. Has aceptado lo que te ha dicho Joserra, lo has escuchado sí. Y has intentado salir de algo muy complicado de salir. Eso es todo lo que puedo decir hoy para tu comida. Hasta eso se debería de recompensar con que yo me quede. Muy, muy buenas palabras, Che Pablo. ¿Cómo lo quiero? Y yo tengo que decir que la salsa, fuera de que tiene una consistencia líquida, creo que está hasta adrede planeada para que parezca salsa para tacos. Para tacos. Tiene buen sabor. Agradezco enormemente y de verdad te lo digo de corazón que no te venciste. Muy probablemente yo me hubiera frustrado y yo hubiera sido una de esas personas. Creo que lo peor que puede pasar en un reto de eliminación para un concursante es no presentar nada. Ay, Carlitos. Bueno, por lo menos se entregó algo, ¿no? Terminó, emplató, algo debe de contar. Mi queridísimo Charlie. Bueno, estamos claros que no fue lo que se pedía, ¿cierto? Sí. El reto no está cumplido, ma. Pues sí, pues no está cumplido. Bueno, sí está cumplido, porque en México a lo que hace así taquito le decimos churro. No voy a decir de qué, pero sí decimos churro, así. Entonces, por eso es un churro taco. O un churro azteca, para que me entiendan. Gracias, Carlos, con tus compañeros. No cumplió con el reto. Él presentó un platillo que nadie le pidió. Me duele mucho. Puede ser que lo que está entregando Mau no sea un churro, pero es algo comestible. Puede ser que lo que está entregando Carlos no es lo que se pidió, pero también es algo que se están comiendo los chefs. Mis donas no se las pudieron comer porque estaban completamente crudas por dentro. Señores, vamos a tener un momentito para no deliberar, sino para hacer una serie de pensamientos en conjunto y poder a cada uno de ustedes decirles lo que hay que decir cuando pasa lo que pasó hoy. Con permiso. Estamos aquí murmurando en lo que puede pasar. Evidentemente, Lorena no está en esta discusión. Y me dice Carlos, no, pues yo creo que me voy porque pues no hice churros. Y yo le dije, pues no te creas, yo... Mi masa estaba cruda. Me dice, tienes razón, eso es muy grave. Entonces yo consolándolo y me acaba de hundir. Pero pues sí, la verdad, los dos estamos flotando apenas. Ahorita estoy como tristita, un poquito desilusionada. Si oyen instrucción, es creo de las cosas más sencillas por hacer. Gracias. Ya van dos veces que Ale hace pan, que en realidad no le sale, pero ella elige hacer pan. Si estuviese yo en los zapatos de cualquiera de los chefs, sería muy difícil decidir quién se va hoy. Ay, chefs, no quisiera estar en sus zapatos en este momento. Los veo preocupados, así es que ya queremos saber su decisión. Bueno, el reto se superó al 100% en un solo caso. Y queremos darle las gracias de corazón a Lorena por haber hecho las cosas como tocan. Era sencillo, era seguir la receta y hacerlo. Y si Lorena lo pudo hacer y pudo seguir todo el requerimiento técnico de la receta, es que el resto lo podéis haber hecho también. Por lo tanto, Lorena, gracias. Suba al balcón. Gracias. Se sabía, mami. Bien hecho, bien hecho. No esperaba menos de ti. Bien, cocineros. Muchas fallas técnicas. Masas mal hechas, masas mal fermentadas y producto totalmente fracasado. Bienvenida, Lorena. Hola. Qué alegría que estés aquí con nosotros. Bienvenida. El jurado ha decidido. Y quien se va de la cocina más famosa de México es...
No tengo ni la menor idea, porque a los tres les fue fatal. Híjole, está muy difícil, muy difícil. Gaby, tú escucho que dice que se van a Tusein. Es una moneda al aire lo que pueda pasar. ¡Újule! Creo que sería Mao. Eres tú, Carlos. Está bien, está bien, está bien. Tenía que salir Carlitos. Así lo vi, así lo vi. Vine aquí como un ignorante en la cocina, me voy como un fan absoluto de cocinar y con el gusto de generar una tradición en mi casa. Hijos, cada domingo váyanse a dar una vuelta porque algo voy a cocinar de lo que aprendí aquí. Eso. Gracias. Te vas con la frente muy en alto y te vas como un grande de aquí. Tu familia tiene que estar muy orgullosa de ti. Bravo, Carlos. Bravo, Carlos. Bravo. Es que eres muy buena persona. Un beso, Carlos. ¡Carlos, quiero a todos! Ya saben a quién les voy. Gracias por ser el ser tan divino que eres. Y sí te vamos a extrañar. Yo te voy a extrañar mucho. ¡Qué lo que ella! ¡Qué lo que ella! ¡Ay, quién lo quiere! ¡Ay, caramba! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Bravo! Te amo, Carlos. ¡Carlos Eduardo Rico! Estoy viendo la cocina de MasterChef y los calzones ya se me hicieron como yo-yo. Créeme que tu mamá debería de estar muy orgullosa de ese plato. Acabo de ver a mi madre, que está en Guadalajara, jefa de ustedes. Ver a mi abuela, que está en el cielo, y abrazar a mi padre. Muchas gracias, Margarita. Eduardo falla y se va porque no cumplió el reto. Eso es un hecho. Pero Mauricio y Alejandra Tusén estaban seguramente peor. Ya pueden irse a descansar, porque la siguiente semana nos esperan más retos y más emociones en MasterChef Celebrity. Buenas noches. Ahora sí se va a exigir mucho más a cada uno de los integrantes que estén quedando para en la recta final. Bien. Bien. Aquí seguimos. Esto se trató de sensibilidad, de alma, y no de figurar. El resultado, la conclusión es que saber cocinar es saber amar. Qué dolor, carajo. Qué dolor.